mesa reñoña. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Lunes, y es lunes de la Mesa Reñoña en vivo en este canal de Franco Escamilla, un servidor, y hoy me acompaña todo este hermoso y talentoso panel de caballeros. Hoy tenemos cuadro chico, más de rato llegarán los demás, así que comenzamos. Presento a extrema derecha, el tótem de sabiduría, el señor Checo Mejorado. Gracias, amigo. Muchas gracias, Franco. Gracias a todos. Bienvenidos a la Mesa Reñoña número 87 ya. Y agradezco infinitamente a la gente de Ciudad de México que este fin de semana... Oye, ¿cómo te nos fue? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estuvimos en Virijo el sábado y en Escaparate de San Ángel el jueves. Gus Proal y un servidor. Y muy bien, la gente qué nos, chingo, dijo, muy, nos manda saludos a todos. Que dije, salúdame en la mesa. Dije que no, no se puede. Y ya. Pero ok, bien, perfecto. Saludos a todos. Hashtag andamos por todos lados. Así pasa es. Bola, señor Mejorado. Y tenemos desde Canadá a nuestro amigo y compañero, Luke Jonathan. Gracias, Checo. No me avisaron que tenía que llevar playera negra, pero está bien, pues chiste. No, eres gordo, no, es que si no eres gordo, ni para qué. Es para los gordos. Eso es para los gordos. Ah, sí, tiene sentido. Saludos, un gustazo estar aquí otra vez, aquí en Monterrey. Paso bola a un gran comediante, amigo, hermano, nuestra princesa, Cristian Mesa. Muchas gracias, Lu. No, pues contento, gracias a toda la gente que nos mira, y aquí andamos, hombre. Perfecto, pasa bola. Quiero presidente. Aventar la bola a mi amigo, el señor La Mole Chida, hombre. Muy buenas noches, no ando tan bien como ustedes. Tuve un 14 de febrero de mierda. No mames. Sí, ahorita se los cuento. Soy un hermano caído. No me diga no eso. ¿No cogí? ¿No cogiste? Nomás porque con mi no quisiste. No cogí. Mi esposa se enojó el 14, el 13. Y se contentó desde el 2, ¿no? Se enojó desde la mamá. No, pero por cuestiones de jale y todo no pude coger. Entonces terminó el 14 de febrero a las 12 de la noche, nada. No me digas. Pues mira, el 14 de febrero Pornhub está abierto para todos. Pornhub, bendito sea. Oye, por cierto, en Xvideos están agarrando imágenes de ciertas conductoras de televisión mexicana y las ponen ahí como zorras mexicanas. Ahorita te lo enseño. Oh. Y no son, pero te vas con la finta. ¡Holy shit! Ya he visto unas. Yo también. Pero se me hace que sí eran. Pues yo le investigué y luego me quitaron. Había y una. Metí mi tarjeta. Que sale uno de un grupo. ¿De aquí? Sí, como ¿de Monterrey? Museo Robles. Mausoleo Robles. Ya. Algo así. Ya. Pero sí era. Ah, ok. Y la muchacha también. A menos que la hayan puesto con Photoshop. ¿No? Los personas cafés. Uh-huh. Bueno, le paso la bola a mi compadre Franco Escamilla. Y había más, también salió una que decían que era un conductor y luego ¡no! Dijo, no era yo, es un güey que se parece ¡no! a mí. Al señor Rubén Flores y Tavo Galván en los controles, y tenemos intro de Alex Bataco. Así comenzamos la Mesa Reñoña. ¡Suéltala, Rubi! Y tenía unas pinches pinche culo. Ya estamos de regreso, mis hermanos. Por cierto, usted puede estar en contacto con nosotros con el hashtag La Mesa Reñoña en vivo o La Mesa Renona en vivo, dependiendo de qué tan jodido esté su teléfono para poner hashtags y la letra ñ, sí. Que muchos no saben que nada más le tienes que dejar apretada la N.
te salen varias opciones y ya le das a la que tiene ñ. Si es como el de Paquito, igual no te sale hebreo o otro, o sea, o náhuatl. No, deja tú el... le pica y sale otro. Paquito trae un teléfono tan viejo que todavía trae teclado, güey. O sea. Sí, trae teclado y le picas y te sale así como que un dios del sol, un jaguar. El símbolo del cacao. Un chita. El chita es como ñ también para ellos. Un sacrificio. Viene la piedra del sacrificio. Una piedra del sacrificio. ¿Te acuerdas del grupo Tex-Tex? Sí, ¿cómo no? No el portero Richard, sino un grupo que se llamaba Tex-Tex. Sí, era Texcoco decían que era. Ah, no mames. Sí, era Texcoco. Yo pensé que eran tejanos. No, eran de Texcoco. Me acuerdo mucho una entrevista que les hizo Paco Stanley en Paz Descanse. Ah, pues tu patrón lo conocía. Que en aquel entonces le decía el grupo Tex-Tex que ellos tuvieron que estudiar una carrera antes de ser músicos, porque su papá así se los pidió. Y estos vatos eran un ingeniero, un médico y no sé qué mamada, dices tú. Güey, pues si tu papá te exige una carrera, estúdiate una breve, ¿no? Una mamá. Y ellos tenían en su camión una cama a la que le decían la piedra del sacrificio. La piedra. Ah. ¿Por qué? Porque ahí mataban a las vírgenes. Fíjate, qué belleza. Bonito. Les mandamos un saludo, no sé si todavía sigan tocando. Creo que sí, ¿no? No sé, creo que uno murió. No mames. No, te creo. Pero sí, ya es un grupo, yo creo que hace 25 años. ¿Chingos? ¿Es el grupo que se visten como de sombrero y que tocan rock? Sí. Sí. Yo los acabo de ver, bueno, no acabo de ver, en un concierto de Aerosmith, ellos abrieron el show. De Aerosmith hace 3 o 4 años. No seas mamón. Sí, sí, sí. ¿Quién le abrieron a Aerosmith? ¿Quién está en el Estadio Universitario aquí en Monterrey? No seas mamón. Si es un grupo de que se visten como... ¿Seguro sombrero? Que no viste... No, era Kinky, yo creo. No. Había otro grupo, como decir NEC. ¿Cómo se llamaba, güey? Que eran... Tocaban música como electrónica, pero van vestidos de norteños, güey. No, que era rock vestido de norteño, pero... Ah, la leyenda. No, mames. No, era... La firma. Se visten como rockeros. Pues que lo sigan por Twitter, ¿no? No, la leyenda es el del video que te decía. Fíjate cómo todo se enlaza. Se me hace raro que abra un grupo de... Norte Collective. No es DJs eso, son DJs, ¿no? No, pero tienen un güey con un acordeón y... Sí, cierto, tienes toda la razón. Pero sí se me hace raro que haya tocado Tex-Tex en Monterrey abriendo. Bueno, fue un grupo que vestidos eran de México, vestidos de norteños y tocando rock. A lo mejor igual sí, ¿eh? Igual, a ver si alguien tiene el dato que nos mande con el hashtag La Mesa Reñoña en Vivo, y ahí nos puede decir, Checo, efectivamente era Tex-Tex. O eres Checo, un pendejo. No, sin decirles, ya se toman libertades, güey. Sí. No, nada más digan, pues no era no ya. Era bueno, ya, vamos a comenzar esto que es el programa más de la chingada de todo YouTube, con menos producción, sin dirección, sin guiones, sin un floor manager que nos esté coachando si la estamos cagando o no. Sí, el programa de mierda de YouTube de los lunes, señor Luke Jonathan, ¿qué nos trajo de nota? Traje nota. ¿Pero a poco mataban vírgenes? O sea, pues, no, se las cogían. No, se las cogían. Las mataban, pero seguían vivas. Sí. Es como, no manches, cógeme rápido, me van a matar. No manches. No, no ese tipo de matar. Ella sola. Ya me cogieron. Ya no soy virgen. ¿Qué? ¿El culo no cuenta? No, que mi nota, la estación espacial de China se llama Tiangong 1. ¿Cómo? Tiangong 1. Tiangong, imagínate, se llama Tiangong. Tiangong. Tiangong 1. Gong como el platillo. Sí. Eso es medio fetiche, digo, estereotipo, ¿no? Sí. Había una que también se llamaba VR Gong. No, esa es otra. ¿Es otra? O Peeling Gong. Sí. Uh-huh. Peeling Gong. Pues el gong significa cielo para ellos. Oh, sí. Entonces, cielo, no es sé. Como okay. Cielo y rosas, gone and roses. Qué bonito. Perdón. Se mamó. lo lanzaron en 2011, pero perdieron contacto con el espacio, con el estación hace 2 años. Y los matemáticas de los super inteligentes de la NASA dijeron que en marzo 2018 va a estrellar contra la Tierra. Y eso sí va a pasar. ¿Marzo 2018? Marzo de este año, sí. No pues puedo. Ya, ¿qué? ¿Un mes, güey? Ajá, va a pasar. ¿Qué va a chocar con nosotros, perdón? Y va a chocar debajo de San Francisco y arriba de Buenos Aires. Pero todo eso. Ah, bueno. ¿Qué? ¡Está México! Están cortos. Están súper exactos. Sí. Súper. ¿Estamos hablando de qué, güey? Sí. Como 6,000 kilómetros. ¿12,000 kilómetros? Uh-huh. Y claro que descompuso porque fue hecho en China.
Era partes de plástico. Sí. Oye, dicen que cuando lo mandaron fue de una patada, ¿verdad? Pinche güey. Pinche patada. Me manda Twitter que sí tengo razón con Aerosmith. ¿Sí? Dice la verbena. Ah, ok. Dice la verbena popular. No sé si sea porque nomás me llegó el Twitter. Ahorita lo checamos. La verbena, saludos. Si no, saludos, pues también saludos. La verbena. Que sí tengo razón, que era Tex-Tex el que le abrió a Aerosmith. Gracias. Qué cabrón, felicidades. Gracias. Para Tex-Tex entonces. Son rápidos. Entonces, a ver, tiempo, otra vez. Yo no escuché bien por andar de pinche metiche leyendo. ¿Qué es lo que va a chocar en marzo del 2018? El nave espacial, estación de China. Estación espacial, sí. ¿Y cuándo la mandaron para arriba? Hace 7 años. Ahí está, que el producto chino no dura ni 10 años, cabrón. Pero lo que comentan, lo que les pasa por poner satélites piratas. Lo comentan es que lo avientan en el 2011 y se les pierde, pierden contacto, ¿no? Es que dijo que pierden contacto y dicen... A mí en lo particular me dijeron que la hallaron en... Creo que ahí fue por Pijuilco, por Indios Verdes. Ahí, ahí la hallaron deshuesada. En la Buenos Aires. Había ciertas partes, pero no estaba tripulada. Sí, ¿cuántas personas iban? Creo que no. Había un mono, nadie. Un perro. Pero imagínate a alguien ahí, como, ¿por qué no contestas? Es que no hay señal. No tenía saldo. Sí, no tenía saldo. No, el WhatsApp no jalaba acá. Aquí la pregunta ya no hay que gente. Yo tengo es, dices que va a caer del espacio y va a entrar a la Tierra. Ajá. No, y se supone que por la fricción se desbarata. Dicen que la mayoría sí se va a quemar y deshacer, pero dicen que unos pedazotes... tamaño de un televisión grande, algo así, como llenos bolas de fuego pueden estrellar. ¿Caer en tierra? Sí. ¿O en mar? Digo, están diciendo de la altura de San Francisco a Buenos Aires, ¿sí es cierto o es mamada tuya? Pero toda la tierra, todo eso, sí. Entonces, por esos 3 grados, longitud, tengo entendido latitud. que 60% o más es agua del planeta, entonces ya sería mucha mamada. Sí. Pero imagínense los lugares, o sea, imagínate que tengo un argentino y chivino que me quedas cagando la bola, que te estoy reventando. No me estés llenando los cojones. Pelota que te cayera. O vete más arriba de Ecuador, Traigan poquito más arriba. Que esté Wilkie Zulka o cosa. Ella es de Perú. Ella es de Perú. Bueno, te vayas a bajar un poquito más abajo. Un poquito más Perú. Y mamás, tintín. Y todos aplaudamos. Gracias. Dios. No. Y muchos rezando. Casa de mi suegra. Casa de mi suegra. Casa de mi suegra. Estaría muy cagado que cayera en México, güey. ¿Dónde te gustaría que cayera en México? ¿Al Chile? Al Chile. El Estadio Cruz Azul. Para que se acabe la puta maldición. Oye, porque estás de acuerdo que donde caiga va a salir una puta foto del escudo Cruz Azul diciendo, sí, le deseamos la mejor de las suertes al satélite chino. Donde caiga, nos la van a echar la culpa a nosotros. Mejor que caiga al Estadio Viejo, junto a la Plaza de Toros, al cabo que no vamos a estar ahí. Oye, pero bien mal así. Y aquí, el penal, el último tiro. Va a ser campeón de Cruz Azul. Va a ser campeón. Ya sería mucho. Entonces se va a caer marzo de este año. Y sí se murió un integrante de Tex-Tex, dice Checo ZM, al que le decían el muñeco. Sí, murió uno. Qué pero mal yo no pedo. Sabía que había... Yo fui el de Aerosmith, sabes que estaba tan drogado que ni me di cuenta que fue el Aerosmith el que tocó. ¿Ah? Porque no me acuerdo yo haber visto a Tex-Tex. O llegaste tarde. O llegué tarde. Pero sí, no. Que eso lo hace mucha banda, ¿eh? Es que te juro, carnal, que ahorita me estoy dando cuenta, ya no aguanto los conciertos, de que Bruno Mars parado 2 horas, cuando tenía 20, ahorita las piernas me fallan y ya. Sí. Es más, está corriendo. Es como los masivos, güey. Yo lo comentaba, no recuerdo con quién, un empresario, que estaban muy sacados de onda porque en el Pal Norte del año pasado, ¿sí fue el Pal Norte? Sí, el Pal Norte. Cuando se sube Caligaris, que les mando un saludo, fue la locura, la gente enloqueció y más cuando dicen con ustedes, Franco Escamilla, y ya cállate, Pal Norte se cayó, güey. Pero no, 2 o 3 sí me reconocieron. Pero se sube Maná, fue el que cerró. Y ya quedaba muy poca gente cuando subió Maná. Eso fue lo que me contaron. Y el empresario decía que vio más gente a esta Mon Laferte y a los Caligaris que a Maná. Y decía, ¿cómo es posible, siendo Maná un grupo mexicano con toda la trayectoria? Sí, legendario. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué creo? Maná puede venir después al pabellón y ya vamos a ir los rucos. Sí. Porque sentadito, hay clima, porque hay estacionamiento. Y estos eventos que son de hacer una fila de 3 horas y estar solazo bajo el sol 4 horas, solamente los jóvenes aguantan, sí, solamente los jóvenes. También uno de chavos se cansa, güey. O sea, ya 2, 3 grupos, ya es, no, ya uno. Carnal, no, yo he visto vatos de chavos ya a las 3 de la tarde sentados. Sí. O sea, ya, sí, ya, o sea, y rayando el sol. Ahora, tú tienes 25 años. Sí. ¿Cuántas canciones de Maná conoces? Unas 5. Va. Me la pelas. Checo. No más, sí, conozco. De 20.
Yo les conozco una. Y llevan tocándola 10 discos. ¡Oh! ¿Por qué dicen eso? Oye, el músico critica mucho. No, mi respeto es para Maná, pero es un chiste muy viejo. Que ¿pero cuál es? Los músicos me entendieron. Es que los músicos. No, es que las canciones de Maná se parecen mucho. Es que todas los dicen lluvia. Todas dicen Jona. Sí. Más o menos. Las de Maná dicen lluvia, todo de lluvia. Tus fans. No, es que aparte, esos güeyes son muy fans de Re mayor, por ejemplo. Ah, ok. Sí, entonces hay muchas canciones de Maná en Re mayor, en Sol mayor y. Cuando conoces un músico, de repente tiran ese chiste que dicen, Maná tiene un disco y tiene 15 años tocándolo. Órale. Aunque lleve más discos. ¿Pero no será por la voz del vato? O sea, ¿qué? No, es nada más por mamar, es por odiosos, porque es el grupo de rock más famoso mexicano. Wey. Claro. Sin pedos. Es rock pop, porque yo le voy más al tri, a pesar de que corran sombrerudos, pero... ¡Váyanse todos los sombrerudos! Sí, pero ya explicó que no era mal pedo. Sí, no, así es Alex Lora. Alex Lora. ¿No? Si vas a un concierto, Alex Lora te para el pedo, así, si estás haciendo... No se paren y váyanse a la... A mí me ha tocado una vez abrir, o sea, yo presentamos a Alex Lora en Solo en Morocco, digo que yo en el primer Machaca Fest, en el de los toros, y no sé qué, alguien le aventó un vaso con tierra, y es que los toros, está la tierra naranja, así, le aventó, pero no a él. Sino al escenario. Oye, hijo de tu chingada madre, güey, ¿dónde te pones? Así, güey, como el video. No, entonces. Y la gente le aplaudió, güey. Si tú escuchas, yo nunca he escuchado a Maná en vivo, pero sí me he aventado unos CDs de Maná, del Tri. Del Tri en vivo y está hermoso. Me gusta mucho escuchar que chinguen a su madre todos. No. Él dice que él no empieza hasta que le mienten la madre. Sí. Está hermoso eso, güey. No sé por qué me gusta mucho que. ¡Chinguen a su madre! ¡Váyanse a la madre! Bueno, yo me acuerdo de un toquín, lo voy a decir, perdónenme porque así lo dice él, ¿ok? Pero a mí me encantó que terminan y la gente siga aplaudiendo. Y pues obviamente cuando le sigues aplaudiendo al artista, él se regresa, hace su genuflexión, su caravana, se va, si sigues aplaudiendo, regresa y toca el encore, o sea, una canción fuera de programa. Entonces toca el Tri, termina en el concierto, toda la gente gritando, ¿no? Alex, Alex, ¿no? Y que regresen y que la madre. Y después de unos minutos regresa Alex Lora y con así tan lindo, ¿no? Conmovido por el público. Pues nosotros ya nos íbamos a la verga, ¿no? Pero. Pero me dice el empresario, te hablan estos güeyes y me regrese. Entonces, se hizo chiste en mi familia. Pues nosotros ya nos íbamos, ¿verdad? Pero pues nos regresamos. No dijo el empresario. Sí, ¿pero qué tiene? Es que eso está bien bonito que conozcas al artista como es, capaz. O sea, a mí me brinca mucho que el vato llegue y, a ver, hijo de su puta madre. Es que, o sea, es que trans, es de barrio ese güey, ¿no? Sí, es muy barrio. Muy de barrio. O sea, yo creo que Alex Lora es de. No, el barrio es de Alex Lora. Oye, pero los pinches chinos, ¿qué pedo? Sí, wey? ¿Qué tiene que ver, güey, con Alex Maná? Maná, no mames. Al chile, no mames. ¿Qué chingas, pinche? ¿Cómo nota, llegamos, wey, a Maná desde el. No sé. Pero bueno, entonces va a caer esta estación espacial. Tiangong. Tiangong 1. Va a caer dentro de un mes. Ya lo escucharon aquí primero. Ok, dentro de un mes va a caer. Sí. ¿Algo más? Compren tu paraguas ya. Me imagino los chinos. Para la lluvia de metal. El Luke Jonathan ya lo dijo primero. Sí, era secreto, hijo de su puta madre. ¿Qué lo dijo? ¡Doñan! Empiezan a matar a todos ahí. ¿Qué fue, fulano? ¡Él no es! ¡Ah, me confundí! ¡Fui yo! Déjame bailarlo al cielo. Así me imagino cómo terminaría ese pedo. Muy bonitas son notas en el Luke, Jonathan. ¿Algo más para agregar? No, ya quedó. No ibas a hacer un chiste racista. Para no cagarle. No ibas a hacer un chiste. Pregunta a Rodrigo Sánchez, hashtag la mesa de la niña en vivo. Cristian, ¿a quién le robó el reloj? ¿Por qué? No sé, güey. Digo, porque a mi repro le robaron uno hace poquito. ¿Y es parecido al que traes, Cristian? ¿Preparó notas, señor Checo Mejorado? Sí, señor. ¿Preparó dos? Dos notas. No me diga. Sí, señor. No me diga, regresa esta semana también. No me digas en el canal de Franco Escamilla. Ya regresen de su descanso de temporada. Señor Memo Hierbas, ahorita lo pasamos. Bienvenido a su casa. Con su palera de Comic Con, pinche viejo mamón. Como para restregarme que no fui, perro. Sí, ahí la tengo, la tesoro. ¿Señor Checo Mejorado? Sí, tengo notas. Me gustaría primero hablar de una menos... Menos ojete que la segunda nota. ¿Por qué no empiezas con la culera mejor? Sí, para que el chingazo venga. ¿Alguien muere? No. Okay. ¿Se cogieron a alguien? Bueno, pues nos tocó... ¿Nos podemos reír? Pues yo creo que sí. Ah, bueno. No.
No se rían. Ese yo creo, no. No se rían. Resulta ser que el viernes que estábamos, me tocó estar en México y nos tocó el temblor. No mames, el temblor, vamos fuerte. A reír de eso. Por eso decía que no se rían. Okay, yo dije, okay. No se rían. Y fue cerca de un poblado de Oaxaca, el epicentro, y pega en México. No fue tan duro como los otros del 19 y del 7 de septiembre. Pasaron 7 grados, ¿no? 7 grados en el Oaxaca. Epicentro. Acá me parece que fue 4, ¿no? Por ahí. No, creo que llegó hasta 6. Pues hubo reporte hasta Chiapas, ¿eh? Sí. Y lo más cabrón fue que hubo mucha réplica durante el fin de semana. Ahorita, desgraciadamente, toda la gente está muy paranoica o con no psicosis. Es para menos. Suena la alarma y todos a correr, ¿no? Entonces, en lo personal, lo sentí, fue muy leve, fue uno de 6 segundos. Y explica la directora del Instituto de Sismología que la razón por la cual tembló es que aparentemente hay una... México está rodeado por varias placas tectónicas, se llaman, y una de ellas... hay un término que usan ellos, que la placa es una placa tectónica que es continental, que es México, y la otra es, me parece que se llama placa de cabos. Esa lo que hace es meterse o chocar, y eso hace que se llama, creo que se secunción, ahorita busco la palabra, pero esa se fracturó y fue lo que hizo que temblara, ¿no? Okay. Entonces México también está pues demasiado rodeado de lo que es la zona sísmica. Aparte está en una mar que se llama Anillo de Fuego, que es rodea toda la costa desde Japón hasta México, pasando por Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, sí, pues, desgraciadamente hay que estar muy alertas con esto, ¿no? Uh-huh. Oiga, ¿dónde te tocó a ti? ¿Dónde estabas? Yo estaba, en ese momento estaba en Satélite, que está al norte de México, entonces no se siente tanto, ¿no? De hecho, decía la gente que vive ahí, digo, aquí en el norte de la ciudad no es tan notorio un sismo como okay. En el centro. Agrégale que México, la Ciudad de México, está construida sobre un lago, entonces es terreno fangoso. Entonces sí hay muchas cosas que México sí está como en el centro de los madrazos, desgraciadamente. Que la gente anda... Yo vi en Instagram hasta comediantes que no puedes dormir ya, güey, están todos culiados. Fíjate que... Lo voy a interrumpir, perdóname. A nosotros nos tocó hacer show en Toluca, si mal no recuerdo, semanas después o en la misma semana de los temblores, no te quiero mentir. Sí. Y me acuerdo que yo estaba asustado porque habíamos volado a Villahermosa primero. Sí. El día que volamos a Villahermosa fue el día del temblor. Sí. Regreso a hacer show a Toluca y yo estaba muy nervioso, güey. Sí, a pesar de que dices, güey, es Toluca, es Estado de México, ya no estás en el DF, que es donde realmente estuvieron fuertes los movimientos. Yo mismo me recuerdo yo acostumbro dormir por lo general hasta sin short, ¿no? O sea, duermes en puro boxer y te vale madre. Esa ocasión, mis maletas estaban en la mera entrada. Tenía, bueno, las maletas, no, la maleta grande estaba normal, pero la maleta de mano y mi mochila, donde tengo todos mis documentos, estaban en la mera entrada. Y me dormí con los jeans puestos. Y estaban mis tenis así abajito y dije, me vale madre. Cualquier cosa, sales corriendo y en la pasada a la puerta agarras tu mochila, vámonos. Así está la banda ahorita. Y te digo, tu servidor la vivió nada. Uh-huh. O sea, ni siquiera hubo temblor esa noche, pero esa noche dormí bastante intranquilo. Imagínate esta gente que muchos de ellos vivieron lo del temblor pasadito. Ahora empiezan como que... ¿Fue septiembre, perdóname? 19 de septiembre. Se repitió la fecha del 85. Exacto. Sí. Entonces, estuve en Roma, norte del 19. Pues donde fueron los madrazos, güey. Culerísimo. ¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba en casa. Sí, es muy... Asusta mucho. Es muy parecido a que te acose un tío. Ok. ¿Por una comparación? Sí, ¿a quién no nos ha pasado? Claro. Nos ha pasado porque da mucho miedo y todos te preguntan, oye, ¿dónde te agarró? Hijo de puta. Y no, sí, estuvo muy, muy culero. Y pues sí, nada más quería presumir eso. Que tú estuviste. Sí. Porque lo tocó un tío. Y que me tocó mi tío. Quería presumirles que mi tío me agarró en el temblor. Pásame el Ahmed, por favor. ¿Dónde te tocó tu tío? ¡Ah, atrás! ¡Ah, bueno! Fue de la leve. Fue de la leve. Es una broma. Yo me subí un taxi.
Y ¿tu tío? No. Y te preguntan, ¿y cómo fue el temblor? Pues, ¿cómo va a ir, pendejo? O sea, un taxi me preguntó eso. Pues él, por hacer plática. Por hacer plática, ¿verdad? Dije, ¿pero por qué me preguntas eso, cabrón? Me divertí a toda madre. No, chico, me la pasé con madre. Y a mí no me tocó tan fuerte. Es una nunca me ha pasado esto. Obviamente en Twitter empezaron a mamar con que, si, ¿de qué me asustaba si en la época de los dinosaurios? Te tocó la unión de esas mamadas. No, cuando se separó la tierra, güey, ¿no? Te tocó. Pero es una sensación muy cabrona. O sea, de entrada es como, ah, chinga, ¿por qué me siento mareado? Y luego el piso, sí, yo me sentí mareado. Dije, no, ¿qué pedo? Y luego se empezó a mover el piso, poquito sientes así como cuando estás en un piso donde es de madera y que pasa la gente, ves que siente que se mueve, así lo sentía, ¿no? Entonces yo de repente dije, oye, está temblando, le pregunté con la persona que iba y ya, está temblando, después tú no vas a parar, y fue donde yo me empecé a sentir como ya más entras en pánico, pánico, ¿no? Oye, está acá, y luego los moteles que te vean. Pues hubo fotos, no sé, habría que ver la veracidad, pero había una foto supuestamente de afuera de un motel. ¿Sí? Que estaba gente que se salió corriendo, dices tú, qué mal pedo. ¿Estás de acuerdo que a mucha gente, a muchos les ha de haber tocado estar en un motel, güey? O sea, uno que otro le ha de haber tomado como una señal divina, ¿no? De que, debo de dejar de engañar a mi pareja. ¿Sabes qué pasa? Que desgraciadamente el 19 de septiembre y durante muchos años, pues estaba la famosa alerta sísmica, ¿no? Entonces, como ya muchos, de hecho ese día de México, el 19 hubo simulacros. La gente venía a un simulacro cuando es el temblor, por eso no la agarraron como con tanta responsabilidad, si se puede decir. Sí, pensaron que era un simulacro. Era un simulacro, ¿no? Y el desmadre. Oye, entonces, te agrega, ahorita, perdóname, Carlos vía Twitter, sí. Dice, México está en la placa tectónica América. Gracias. Y la placa de Cocos sureste está en subducción. Con la americana, o sea, se está enterrando. Exactamente. Para agregar a más el dato lo porque que has comentado, había una explicación de cómo se comportan las placas tectónicas. Hay unas que se separan, que es, por ejemplo, la de la falla de San Andrés. ¿Cómo no? Que cuando ibas en la moto, te decía, detén el tren, CJ. No, ese es GTA, el San Andrés. Ah, no nos íbamos a reír. Lo está diciendo bien. No nos íbamos a reír. ¿Verdad? Yo estoy hablando de la falla San Andrés. La placa de Saltillo no cobra tenencias. ¿No? Ajá, entonces. Sí, esta falla. Estamos hablando de algo más ligero. Esta falla sí está desde la California hasta Oregon. O sea, sí cubre muchísimo, muchísimo espacio. Y hay otra forma que es también que los continentes se unen. O la placa es una del continente, es lo que le está pasando. Subducción creo que se llama. Sí, lo dicen aquí. Y es donde se mete y es donde viene el desmadre. Por la falta de energía. ¿Sabes que yo cuando vivía en Cuautla, Morelos también es zona de terremotos? Sí, pues. Y también de aliens, sí. Godzilla, sí. Chingo. Azúcar. No, peleas azúcar con animales salvajes cuando vas rumbo a la escuela. No. O al menos eso me contaba mi padre, ¿no? Oye, en Morelos siembran algo. ¿A qué se dedican? Chingo, arroz, caña de azúcar. Mota. Splenda. Mota. Con arroz. Pero más es Zacatepec, más como el cañero, ¿no? O sea, es más Zacatepec son cañeros, pero también está Casasano. También son cañeros. Cañero no es el que está así que le bajas al baño. Es culero, ¿no? Ese es caño. Es el caño. Ese es caño. Como cuando le hacen. No. Okay, no. Que tu vieja te manda sí, al caño. Sí. Te vas al caño. Bueno, dame por el caño. Yo lo que me acuerdo es los simulacros era algo normal. Y fue hasta que llego a vivir aquí a Monterrey que me di cuenta que aquí no hay simulacros. De nada. Es que aquí no tiembla, no pasa nada. Pero sí están de acuerdo que puede haber incendios, puede haber. Claro. Es más, aquí empezó a haber simulacros a raíz de aquel video de una maestra que mientras suenan balazos está tranquilizando a los niños. Le mandamos un saludo a esa maestra. La de Barney. La que cantó, sí, las gotas. De lluvia. Bueno, ese video. A raíz de ahí. No. Yo me acuerdo que a partir de ella fue como que en todas las escuelas que yo me enterara, ¿verdad? Que ya la banda empezaba a hablar de qué se haría en caso de que pasara algo como esto, ¿no? Oye, yo la viví en la secundaria desde antes, güey. Es que la Talaverna sí había simulacros. Siempre había simulacros de fuego y de balaceras. Tú sigues en la secundaria. Más con. ¿Pero qué te decían? ¡Sálganse todos! Sí, te sales y te vas al patio, o pecho tierra, todos esos. O sea, ¿pero para simulacro para qué? ¿Simulacro para qué? Para el recreo. Para balaceras. Los balazos. Ok. A mí, de hecho, perdóname, hay una nota nada más ya para terminar. Que hay ciertas partes del mundo donde es que no va a temblar o es muy extraño que tiemble. Uh-huh. Sobre todo los estados del norte de México, me parece que a Canadá también son zonas donde es raro que tiemble, ¿no? Es oye, más cerca. Monterrey hace poco tembló, ¿no? Montemorelos. Fue algo de gas, ¿no? Pues quién sabe. No, es que fue concentración de gas. Algo. ¡Pum! Tronó, chingazo, y que se movió. Yo nunca sentí el temblor, pero que según se tembló aquí en Monterrey. Sí, pero dicen que por las montañas no se puede.
Sí, que hay mucha piedra. Sí, es que a lo que quería llegar es que tanto la gente del DF como Oaxaca, Puebla, Pachuca, Guerrero, Morelos, están acostumbrados a hacer simulacros, ¿sí? Y están acostumbrados a que tiemble, güey. Sí, yo recuerdo estar en clase y de repente se empezaban a mover las bancas de lado a lado y todos como que, hasta mamoneabas, güey. No, sí, no faltaba el que se paraba encima de la banca, ¿no? Y se metía un putazo a ver cuánto tiempo aguantabas arriba de la banca. Me acuerdo en casa de un amigo que tenía alberca, que nos tocó ver que cuando empezó a temblar, el agua se empezó a salir de la alberca. O sea, como cuando mueves una vasija de agua, para mí era así como que, órale, y era algo muy normal. Para la gente de la Ciudad de México también era súper X que temblara. Es a raíz de lo de, primero del 85, y esta generación nueva, pues ya como que el temblor lo tomaba muy light. Fue, desgraciadamente, por lo que pasó este 19 de septiembre pasado, que ahora la banda otra vez anda con el mal viaje. Creo yo que es cuestión de unos cuantos años a que la raza otra vez se tranquilice, pero está muy fresco, claro, lo del pasado 19 de septiembre. Que están diciendo, hoy en la madrugada, me pusieron aquí en Twitter Gabriel Argumedo, dice, hoy en la madrugada también estuvo temblando un poco. ¿Sí? Dice, ya de plano quieren quitar el día 19, ¿no? Porque ya es así como algo que la gente en Oaxaca estuvo durmiendo fuera de sus casas. O sea, ojete, no todos, obviamente, pero uno que otro dijo, ¿sabes qué? No me la juego, mejor este... Sí, hay banda que se va. Y vi una nota, si es falsa, por favor, corríjanme, pero vi que del viernes hasta ayer domingo había habido más de 900 réplicas. Ay, cabrón. Sí, sí, vi el dato, pero no sé si sea un dato fidedigno, porque lo vi. Sí, pero la réplica es como que el temblorcito. Exacto. O sea, después del grande fueron 600. 600, tiene el dato Rubio. ¿Que estás de acuerdo que la primera es la que como que apendeja, sí, pero las réplicas son las culeras? Uh-huh. Sí, son las que tumban los... Exacto, que queda un daño y con las réplicas con lo que se cae. Es a donde la banda está asustada. Hay un video en redes sociales que de lo que tú dices, man, o sea, está a dos partes. A mí me... O sea, me causó risa un hombre y otro pánico porque están arriba de una antena, ¿no te enseñas? Ah, esos güeyes, qué miedo. Están arriba de una antena, güey. Y ahora el terremoto del 19 empieza a temblar y un vato se pone a grabar. Y otro vato bien pescado, güey, sí, arriba de la antena. Pero dices, ¿cómo te atreves a grabar? O sea, ¿de dónde sacaste ese valor? Porque te digo, tal vez pensó que no iba a ser la gran cosa. Porque temblores, sí, hay seguido. Pero ya cuando vieron que sí era, porque se le escucha también la voz cortadita de al final de que hay, güey, o sea, ya sintió, uh-huh, que esto ya pasó. Me están explicando aquí, salvo que sea un error, dice Carlos Dasmar, con respecto al sismo... Fue de gran magnitud como el anterior o parecido. La diferencia que el de septiembre fue trepidatorio, o sea, arriba hacia abajo, bueno, eso ya lo estoy explicando yo, y el oscilatorio... Que es menos, me explica lo mismo exactamente. Que el menos, jueves fue oscilatorio. Que es menos riesgo para destrucción, que el oscilatorio es, tiene menos problema que sí, el trepidatorio. Pues, hazlo en esta mesa, si tú la mueves de un lado a otro, así la estás angoloteando, sí, es más probable que se caigan, sí, cosas. Hubo un video cuando el que fue el de septiembre... que estaba una pareja en su departamento, no sé, que estuvo muy impactante, y el vato grabando, así como dice, sí, Cristian, o sea, el vato sacó el video y la chava, sí, así, está ahí, que el vato, Marisa, Marisa, y todos, ra, 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 no, no, Marisa, Marisa, pero se caía todo. Les cuento una, no quiero mencionar mamón, en los 90 yo tengo un tío que vive en Los Ángeles, California, y fui a visitarlo, y estaba temblando, pues tembló en el, ¿te acuerdas que en el Super Bowl, en San Francisco, sí, sí, todo, y hubo muchos temblores en Los Ángeles? Y a mí me tocó un temblor ahí, pero los departamentos donde vivía mi tío estaban hechos para los temblores. Entonces, cuenta que estaba temblando y se movía hasta los arcos de las puertas de adentro de la casa. Y mi tía seguía cocinando y la chingada. Y yo estaba en el baño y me di cuenta que estaba temblando porque cagué al lado. O sea, la taza se me movió. Cagué en el lavabo. Cagué en el lavabo, güey. Dije, pues ahí me limpié. Pero y yo dije, ¿qué pasó, tío? Dijo, no, está temblando, pero estos edificios son hechos especiales para pues la torre Latino está construida. La Torre Latino, güey, no se cae. ¿No? Y desde el 57. Era lo que se alegaba, que el tema que en el pasado septiembre, que los edificios no estaban todos acondicionados para resistir temblores, que dices tú, güey, si estás construyendo en la Ciudad de México, que es una zona de sismos, pues no mames y construye lo necesario. Yo no sé qué tipo de material se necesite, yo no soy arquitecto ni ingeniero civil tampoco, perdón por la cacofonía, pero digo, no solamente no están hechos para sismos, sino que no todos los edificios cumplían con las regulaciones. Por ejemplo, el caso de la escuela, que decían, pusieron un segundo piso donde no debía de haberlo. Claro. Sí, que también ahí entra,
Una cosa es el tema de la madre naturaleza, de que estos son cosas que pasan, ¿sí? No hay algo que yo sepa que provoque los sismos, sino que son movimientos naturales de las placas que conforman, pues, ¿qué son las? Puta madre, desde el núcleo hacia afuera, vaya, ¿no? Núcleo, sedimento. Me la sé en inglés, güey. Knuckle, nickel, no sé, chau. ¿El core? Oye, pero ahora que fui a México, me tocó... No, Checo, temblando, tranquilo, Checo, tranquilo. Está cagando. Tranquilo, Checo, no te pongas así. No, se está cagando el vato. Se inflama la próstata. Sí, sí, la próstata dice, ya es, ya. A mí me tocó que estaban remodelando un edificio que nos llevaron a visitar y las columnas de concreto eran reforzadas con acero. O sea, acuérdate que las cubrían en acero y en forma de X y todas las están o sea, reforzando. Ajá. Y era como decía el vato, el arquitecto, no, pues si llega a haber un chingazo, se la van a pelar. Y se cayó en ese momento el edificio. ¿Qué lindo sería que estén platicando y se diga, de repente, ¿no? Como que, ¡Checo! ¡Checo, te llevas, Checo, te llevas el micrófono! ¿Algo más que quieras agregar, Checo? Sí. Ah, ok. Ahorita que decías pasado eso, no, está temblando. Una de las cosas que ahorita que mencionabas de que hay ciertas que no hay buenas condiciones de repente de construcción. Exacto. Me fijo mucho en México, construyen donde sea, cabrón, ya. No sé si no hay una regulación precisamente de esto. Uh-huh. Nos tocó un día que fuimos a México, una taquería debajo de un paso de nivel, güey. Sí. Ah, sí. Entonces, cabrón, una disco, o sea, un antro debajo de un paso de nivel, güey. Nah, no mames. De veras, por Dios, de verdad. Sí. ¿Dónde? No sé, digo. La zona, güey. Pero sí. ¿Un bar? Un bar debajo de paso de nivel. No seas mamón. Sí, cabrón. Sí. Entonces, de ahí es listo. ¿Quién regula todo este tipo de cosas? Digo, no me voy a meter en ese tema, pero no. Si es como extraño. Bueno, pero no te vayas lejos, güey. Por ejemplo, aquí por. Ay, el paso este nuevo que hicieron por Puerta del Sol. Que comunica. ¿El puente atirantado? No. No, a lo mejor no cagando. El que comunica. Cumbres con. Ajá, la zona por Rangel Frías. Sí. ¿Con qué conecta? Perdóname. Sí, es Cumbres, lo conecta con el puente. Sí, sí, perdón. Con el puente. Ajá. Bueno, vas por ahí y de repente ves unas casas que están en pleno cerrito. Sí, güey. Y tienen, volado. Me estaban explicando que tienen un volado y no recuerdo si Paco Zavala, que le mando un abrazo del gordo y del otro, él es arquitecto. Yo le decía, güey, ¿cómo le hacen para que no se caiga esa madre? Dice, no, son cimientos de no mames, ¿no? O sea. Para una casa normal, no me sé los números, si ocupas un cimiento de 10 metros, por decirte algo, sí. Ahí ocupan 20. Okay. ¿No? Para poder tener un volado de esa manera y tienen que construir de cierta otra manera. Yo le decía, güey, ¿y qué tan riesgoso si hubiera, por ejemplo, un temblor? Me dijo, aquí no tiembla. Dije, va, vamos a suponer, Dios no lo quiera, truena una tubería de gas y provoca un temblor. Dijo, ah, se cae chingada su madre. Pues en esa zona, sí. Aquí en Monterrey, en San Jerónimo, se cayó un edificio. Sí, no te hace años. Y hace que dos meses se cayeron unas casas aquí en la Antigua también. Ver, órale. Por más construcción, ¿no? Pero ahí es por mala construcción, quiero pensar, ¿no? Sí, es mala construcción. Oye, y otra cosa, digo, no es por criticar. Aquí en Monterrey, digo, no hay terremotos, pero construyen edificios en San Pedro a lo güey. Sí. Y dices tú, oye. ¿Habrá bomberos que si se llega a quemar el último piso puedan volar apagados, o sea, lleguen? Uh-huh. O sea, por ejemplo, en Nueva York sí. Sí, que a lo mejor aquí no tenemos ya le saben. Todo tan avanzado. Pero ¿no? Aquí imagínate, se quema un piso de 80 metros y van, o 80 pisos, y un bombero de aquí, pues yo nomás sé apagar huertos y este. ¿Eh? Y, o que sabes montes? Que es que mi manguera nada más mide 60 metros y esta chingadera mide 70. Oye, y por ejemplo, habemos personas como yo, la verdad, disculpen tanta ignorancia, pero si hay un terremoto, yo no sé qué haría, güey. No, como dice Franco, nunca. Buena pregunta. Yo nunca he tenido un simulacro, no tengo ni idea. Muchos me dicen que te pones en la puerta, pero exactamente dónde. También dijeron que era puro pedo eso, ¿eh? Sí, a mí me dijeron exactamente o lo sea, mismo. ¿Qué haría? Que en el marco no. Cuando el temblor del 85 se encontró mucha gente debajo de los marcos muerta, ¿no? Es que eso nos decían de niños. Sí. Uh-huh. Es más, había incluso quienes decían abajo de un escritorio. Sí, era abajo en los marcos. En los marcos de la puerta, que es la parte más resistente. Alguien por ahí agregaba, pero ya es mucho pedo que en las columnas de tu casa, tal vez pegado a una columna. Yo decía, pues yo no me sé las columnas de mi casa, güey. Te recomiendan el famoso triángulo de la vida, que no es la panocha. Oye, pegado a la vieja. Aquí no me va a pasar nada. Vamos a estar bien. Pero recomiendan que sea abajo de un escritorio o al lado de un escritorio en posición fetal y pegado como una columna por si se cae el techo, que caiga sobre el escritorio y no sobre ti. Pues o sea, también... tiene que estar más. Eso tampoco me lo sé. ¿Tiene que estar más alto que tú o cómo es? Sí, tú tienes que estar agachado debajo del escritorio. De algo que resista el peso de los escombros. Sí, ¿no? Es que ahí te va.
yo nunca he estado bajo los escombros y quiero tratar de decir esto con la mayor respeto posible, pero yo me di cuenta que cuando hablaban de que encontraron a alguien, era más común encontrar un niño o un animal, porque por su tamaño. Entonces dije, a lo mejor el primer chingadazo, como si estás de pie, si a lo mejor te pega y te desmaya, después ya no alcanzas a escapar, que tal vez por eso recomiendan estar en una posición baja, porque también si cae de este lado y de este lado, ese es el famoso triángulo de la vida, que entre las dos madres que se caen, se detienen entre ellas y queda un espacio ahí abajo, pero no es un espacio muy grande. ¿Me explico? O sea que, digo, se dice no corras, no empujas, no gritas, porque el miedo es contagioso. Sí, tiene algo curioso el miedo, que es, ustedes pueden estar muy tranquilos, pero si yo empiezo, no mames, ya valió madre, ¿qué vamos a hacer? Y empiezo a gritar, primero los voy a hacer encabronar y después se van a asustar también. Sí. Por eso se dice que no se debe... O sea, por ejemplo, ¿verdad? ¡Puta madre, por ejemplo! ¡Ay! Sí, si les llega un olor raro, fui yo. Perdón, comí asado. Dijo, una disculpa a los de casa también. Hijo de tu pinche madre. No hagas eso, chico. No, tienes un poco de razón, ¿sabes qué? No, tengo un chingo. ¿Qué pasaba? Tengo la puta. ¿Sabes qué pasaba, por ejemplo, allá en la colonia? Que al principio balazos y la fregada y se escondían. Y luego ya después ya era balazos y ibas a ver a dónde fue. No, balazos y los 50 balazos. Y dos padres nuestros y se ponían ahí a cantar como el commander, ¿verdad? Sí, güey, escuchaba los balazos y hasta te asomabas a ver por dónde venían. Eso. ¿Sabes dónde hacen simulacros? En el estadio universitario. ¿Sí? ¿Ah, sí? Que no empujen, no agredan, no corran. No metan el dedo al culo. Es así, sí, todo dije, che, eso es. Pero okay. Para, sí, porque yo lo para agancharlo. Pero ¿cómo hacen el simulacro? O sea, pero lo dicen antes de empezar el partido. De... Pero nada más te lo dicen, no lo hacen. Ah, no lo hacen, pero sí lo dicen. A ver, les voy a mandar algo, gracias a Roger Islas, que nos mandó por Twitter. Es algo, dice, cuando tiembla, ¿qué hago? ¿Me salgo o me quedo? La respuesta, según los topos, dice, si puedes salir en 15 segundos o menos, sal. Si no, permanece y busca en espacio vital. Da unos datos. El lugar donde recuperan más cuerpos es las escaleras. El lugar donde rescatan más personas, los baños. Mientras más pequeño el cuadrado, o sea, las cuatro paredes, menor es su capacidad de compactación, lo que crea más oportunidades de espacios vitales. Y el baño es siempre la habitación más pequeña. Son estos consejos que me mandan el señor Roger Islas. Gracias por el dato. Y bueno, pues ustedes pueden consultar con las páginas de estos señores, de los top, son los que le saben. Ahora, verdaderamente le saben. Sí, y también invitamos a las escuelas, a las empresas, a que se impartan de manera obligatoria. Tiene que haber, algunas empresas cumplen con esos requisitos, pero por ejemplo, el señor Richard Villa, que no habla español, le mandamos un saludo. Habla español. Él está asociado con una empresa de seguridad porque dan pláticas en las empresas de los protocolos a seguir en cualquier tipo de percance. Cómo evitar accidentes en el trabajo y qué hacer en caso de que se presente uno. Sí. Yo he trabajado para cuatro empresas de comida rápida y solo en una nos dieron un curso de qué hacer en caso de que una persona se atragantara con comida. Órale. No, de plano. Yo digo, no nos dijeron exactamente cómo hacer la maniobra Heimlich, ¿no? Sí, la Heimlich. Ni tampoco a dar primeros auxilios, pero... Son pocas las empresas que realmente capacitan a sus empleados. No nada más hablo de sismo, porque aquí en Monterrey hemos sufrido de huracanes. Claro. Sí, entonces sí, aquí nos ha chingado más. Exacto, y nos han pegado como han querido. De Gilberto decían que era lo más ojete que nos había pasado hasta que llegó esta mierda de Alex. Y nos desmadró la vida a muchos, me incluyo. Entonces, no estábamos preparados tampoco. No estamos, ninguno, me atrevo a decir que ninguno de nosotros sabe qué hacer si ahorita a Cristian le empieza a dar un ataque epiléptico. Sí, por ejemplo, que es algo... No mames. Estaba leyendo breakdance. No, ya la cagué. No sabríamos qué hacer. No sabríamos qué hacer si a Checo le da un infarto, si Mole o yo nos atragantamos con algo de comer, si a Lux se le atora un juguete en el ano. No sabemos cómo reaccionar y queremos, bueno, hago la invitación a las empresas y las escuelas a que sí se den cursos de eso, que no se pierda esa, no es una tradición ni un costumbre, es una obligación que tenemos que saber un poco porque nadie sabemos hacer nada. Creo que la Cruz Roja da cursos de RCP, no sé cada cuánto. O sea, facturan. ¿Mandé? RFC. O sea, el Real Fútbol CPR. ¿Saben que hay algo? Creo que ya lo había contado
en el Huracán Alex, que siempre que dicen Huracán, me acuerdo de esto. Del luchador Huracán Ramírez. Ándale, que se peleaba. No, no es cierto. Me acuerdo bastante que yo estaba muy chavito y empieza el huracán a llover. Y era de los morrillos que nomás estaba esperando que lloviera para salir corriendo a mojarme en la lluvia, güey. A jugar fútbol en la lluvia. Sí, qué chingón. Si te sientes profesional. Sí, como, ¿no? Yo era de esos. Hasta mi mamá ya sabía y me cerraba la puerta y escondía la llave porque era así como que mi pasión, güey. Y me amarraba la cara. Y esa vez, güey, se vino el huracán, empezó a llover con madre. Oye, pues yo fuera camisa y los tenis y pa' afuera, no, hombre. Oye, mi carnal correteándome por toda la colonia, güey. Llueve y llueve, güey. No, hombre, hasta que me agarró, me dio una santa madriza, güey. Es un huracán, pendejo. No, hombre, pégame. No, hombre, no mames, güey. Desde ahí se me quitaron la Pero cara. Es que la banda somos bien, bien vale madres. ¿No? Sí. Yo vivía por donde está. Vivía en Avenida Santo Domingo. Bueno. En la colonia Praderas de Santo Domingo, el Canalón. Ajá. Entonces, cuando empieza esto del huracán, diciendo a la raza, no vayan, porque había gente que se iba al Canalón a tomar fotos porque se veía un chingo de agua, sí. Y iban ahí a hacer sus Facebook Live. No, la gente como una atracción, porque no tenemos esa cultura de decir, güey, peligro. Sí, o sea, los huracanes se han llevado cualquier cantidad de vidas en Monterrey y aún así vimos un huracán y estábamos jugando. Vi también un reportaje, no recuerdo si fue Televisa, Multimedios o TV Azteca, no le estoy dando gol a ninguna, pero está el reportero diciendo, estoy en la colonia tal, donde el agua llega hasta arriba de los tobillos, no sé, ¿verdad? Y se veía a la altura de la banqueta el agua. Y me dio mucha risa, pero después dije, huercos pendejos. Había dos niños jugando y se acostaban y se dejaban llevar por el agua. Ok, pero lo hacen frente a la cámara y otros dos niños empiezan, ¡auxilio, se lo lleva el agua! Y todos voltearon en chinga y el niño se para, ¡ay! Se echa a correr, güey. Hijo de puta, güey, ¿no? Pero así nos comportamos, güey. Somos, ¿no? Sí, tontos por naturaleza. Escuchas de un tornado, como, pues, qué gacho, pero quiero ver, como sí. Lo acercamos, quizás. Y ¡ay, selfie hacemos con el tornado atrás, sí, güey! ¿No? Sí. Oye, pero ¿algunos de ustedes saben RCP? O sea, por ejemplo, si alguien se atraganta, ¿saben? ¿Estás pidiendo que te besemos? No, pero lo digo en serio, porque ahorita lo comentamos. Es cierto, tenemos como no el conocimiento de muchas cosas. Si alguien se atora, tres dedos, ¿da? Sí, son tres dedos. Y luego, arriba del diafragma. En el estómago. Y a ritmo de Staying Alive de dos Bee Gees. Esa es la que hemos salido. Espérate, y queda. Y tú le cantas Staying Alive. Don't die on me, motherfucker. Oye, pregunta: ¿son tres dedos abajo del esófago? No, adentro. Y ahí escupes lo que quieras, güey. No, es que yo una morra le dio UFC, dale. Pero muy abajo. Entonces le hice así, ¡inga, su madre! Y donde le soplé. Dije, le salió todo. No, yo no sé, una vez un amigo se le atoró así una comida y me asusté y le pegué en la panza. Va, propongo esto. Para de este lunes en 8 días, o sea, el próximo lunes, su seguidor no va a estar ni tampoco Luke ni tampoco Poncho. Pero de este lunes en 8 días, ¿va? Dentro de 2 meses reñoñas, yo me comprometo a que traemos un paramédico a que nos explique cómo dar RCP. Cristian se va a acostar en esta mesa y lo vamos a besar todos para darle. No, traemos una muñeca, ¿no? Como la Resucitania de la película, sí. Esta de broma. Una muñeca. Fíjate, traemos el torso y que nos expliquen eso y que nos den. Traemos un bombero, un paramédico y un policía para agarrarlo putazo. Oye, el chiste, para que sea el chiste. Oye, para tener el chiste con, y un borracho. Fíjate lo que le pasó una vez a mi hermano, el mayor. Se estaba comiendo un pedazo así como de milanesa, güey. Y ya ves que tiene como que un la tirita, el nervio. La tirita, güey, el nervio. Se le quedó, güey, y estaba el vato así. Y yo estaba bien asustado, güey. No sabía qué hacer y se paraba. Y pendejo, o sea, dices, no sabes qué hacer. No, al no chile, sabes. No me creerás, güey. Pero le abrí la boca y le metí la mano, güey. Y le saqué, güey. Uh-huh. O sea, eso fue mi manera es, de hacerlo. Es muy común, güey, que de repente un niño se esté ahogando. Y la mamá, por puro instinto, güey, digo, yo lo vi. Mi hijo se andaba ahogando. Y mi esposa, digo, Cristian y yo, así como el oso de las caricaturas. ¡Ah! ¡Ah! ¿No? Sí, güey. Llegó Doña Chingona, bien tranquila, sacó la papita, el otro idiota dejó de toser y ya siguió jugando. Oye, esa historia. Por andarse peleando acá con. Ya es que entre animales así se comunican. Oye, güey, esa nunca se me olvida, güey. Siempre la cuento. Que estaba yo en la casa de Franco y estaba yo sentado y el Rodrigo no hablaba, güey, o sea, estaba morrido y estaba comiendo y le decía a Gaby, deja de estar jugando porque estás comiendo. Y al chile el morro, pues es cajeta, el pinche que Rodrigo se subió aquí al sillón, ya ves que aquí donde pones aquí, se subió aquí y luego se trepó acá, güey. Y el vato estaba chingándome así, va, y la chingada. Oye, en una de esas como que no hallaba cómo bajarse. Oye, pues no se cae y se pone un potazo, güey. Se pone un potazo y empezó
empezó el niño a ahogarse, güey, con la comida. Uy, yo me paré, güey, neta se me salían las lágrimas, güey. O sea, no, yo no miraba. Hombre, se para Gaby, la esposa de Franco, y luego, a ver, hijo, así con una tranquilidad, güey. Y yo acá, güey, con una depresión. No, no tiene sangre, güey. Tiene desesperación, ¿no? No mames, güey. Oye, tiene acero líquido, hombre, en le metió la, le metió la mano, güey, y le sacó y lo almorrió. Ya como que dejó de llorar. Y otra vez a cagar el palo. Órale, cabrón. No, se te va la vida, güey, con eso. No recuerdo cómo se llama, güey. Ah, sí, una chava, una compañera, güey, hace ya unos años, güey. No, está bueno. Recién conocí a Cristian. Okay. Sí, estaba morro, güey. Oye, llevamos una amiga, güey. Y luego se sienta aquí, güey. Lo viene el Rodrigo, güey. Se le queda viendo, güey. Así como que, ¿y esa morra qué pedo, qué? Hombre, se le quedó. Y luego va al morrillo y se sienta a un lado, güey. Así. Y luego estaba la chava así sentada. Hombre, pinche Rodrigo agarró una almohada y le pone un putazo, güey, con la almohada. Pues se fue acercando, wey, poco a poco, güey. Pero, ¿por qué? No sé. O sea, el hombre la agarró. Órale, culera, le pone un putazo, hasta la despeinó y todo, y lo pone así como que, ¿por qué me pega el niño? No, deja tú y yo, Rodrigo, no mames, yo todo apenado y este güey. Y Rodrigo, morra, y va, estuvo chido. ¿Era su morra? No, era una amiga. Una compañera. Ay. Una recomendación nada más, ahorita que dicen de la gente. Vamos a traer el paramédico, vas a ver. Que tiene ataques epilépticos. Lo más común es que se muerdan la lengua. Entonces tratar de meterle un palo, una pluma, un paso de camisa para que muerda. No le metan los dedos para tratar de que abran la puerta, ¿no? Te pueden arrancar un dedo de una mordida. Ah, neta. Sí, mira, sí. Déjate platico. Cuando yo era morro decían que un calcetín. Sí, algo que muerda, ¿no? Mira, déjate platico esta, güey. Y sí fue neta, güey. Una vez unos morros enfrente de mi casa se aventaron un tiro, güey. Estaban más morros que nosotros. Y yo estaba más chavo. Y luego estaba un camarada todo locochón, güey, así, güey. Y estábamos ahí sentados en la esquina y miramos que miraba una parda, así muchos chavos, pero más chicos que nosotros. Y luego, a ver, entramos mi camarada y yo, a ver, ¿qué pedo? No, pues se quieren aventar un tiro. No, está bueno. Oye, se empezaron a pelear. Un morro se le dejó ir, o sea, se estaban peleando de veras. El morro se tropieza con el filo de la banqueta, güey. Se cae y el vato se estaba parando así en esta posición. Y como que pensó que el otro morro lo iba a perdonar, güey. El vato se estaba parando y el hombre lo agarró con una patada aquí, güey. Así, pero sin piedad, güey. O sea, pum. Y el morro empezó a roncar, güey, con la sangre así, güey. Yo, no mames, o sea, yo lo miré. Y estaba todo, y el morro así, güey, duro, o sea, y empezó ronqui, ronqui. Tenía sueño. Pero gacho, güey, empezó. Se andaba muriendo. Empezó a roncar bien culero, güey. Y mi camarada le metió la mano, güey. Y no sé, como que le sacó la lengua. El que le pegó. No, otro. Mi camarada, el que estaba conmigo, güey. De hecho, mi camarada andaba bien loco y dijo, no, yo lo aliviano. Y el morro le sacó la lengua y empezó a morro. Ya empezó así, güey. La ambulancia, el chile, se tardó un chingo de tiempo, güey. Si mi camarada no estuviera ahí, güey. Se lo lleva, capaz. ¿Y el otro güey se huyó? Sí, el otro vato se fue, güey. O sea, nadie se nos prendió el foco de que agarra. Ahorita juega con Rayados, es delantero. También mal. Juega con Rayados y es delantero, se mamó. Dice Alfredo Reina vía Twitter: en Texas el año pasado se hizo obligatorio que los alumnos tomaran un curso de CPR para graduarse. Chingateza. No mames. Y también Judas Gurrola dice: señor Franco Escamilla, si en realidad le interesa que un paramédico vaya, con gusto me dispongo a ayudarlos. Perfecto, ya le mandé mensaje para decirle a ver si es cierto y que no eres puro pedo. José González dice vía Twitter: el semestre pasado a un compañero le dio un ataque epiléptico y el maestro salió corriendo y no regresó. Dice: nosotros, che viejo culo, nosotros le pusimos un lápiz bajo la lengua para que no se la mordiera, y es verdad, necesitamos cursos en las escuelas. Es que de verdad, pero va, me comprometo a que vamos a traer de vez en cuando, vamos a empezar con el paramédico, luego un bombero. La puta, o sea, bueno, para que no se explique. Pero ya la trajimos. ¿Va? Sí, oye, la puta te va a decir: No me meten un lápiz bajo la lengua. Pónganme otra cosa. Señor Cristian Mesa, ¿preparó usted nota? Sí, preparé. Perdóname, eran dos tuyas. Voy a ir con la de Cristian y luego regreso. Sí, señor. No, pero más al rato. No, de una vez, culo. De una vez, güey. Está bueno, hombre. ¿Cómo puedes, Cristian? Gracias. Ah, ya tienes el apoyo. Qué amable. Yo te quiero, Cristian. Yo también. Yo te Cristian, pinche risa de peor. Sí, verdad. ¿Cómo? Chale, Paco. Ok, cállate, Rubí, no empieces a reírte. Voy a leer unos poemas. Ok, eso. Pásame la guitarra, por favor. Pásame la guitarra, por favor. Pásame la guitarra, señor Luke, yo no necesito. Dale, pinche Luke, sirve para algo. Hola. ¿Cuántos poemas van a ser? Van a ser como unos 3, 4. O menos 5. O 1. Menos 1. Ok.
hombre, pinche vato naco. Si vieras cómo la bailé. Si vieras cómo la bailé ahí en Colombia, mole. No, sí vi que estabas en la calle acá. Qué chingón, güey. Neta, sí la pasé con todo. Quería contarles, güey, a la gente, güey, que la pasé muy bien. Ahorita la cuentas. Chavato, güey, está bueno. O cuenta primero tu experiencia en Colombia, güey. Nah, la gente se muere de ganas de saber, güey. Yo sé, güey. No, estuvo con madre nomás porque me paró narcóticos. Eso sí fue todo. El chiste sí se paró, cuenta, wey. Solo. Me paró narcóticos, güey. Me amotinaron en un cuarto bien culero, güey. ¿Qué te dijeron? ¿Te picaron el culo? No. ¿Seguro? Pero, sí, sí. ¿Qué te dijeron? No, pues ahí. Pásame el Acme. No. Miñonga, el señor Miñonga le va a checar con el látex y el yoyo. No, qué chingada. No, te lo juro. ¿Creían que traías drogas? No. Sí, es que de cuenta que Franco y Brian se vinieron en un vuelo y yo me quedé un día más. Me quedé un día más y iba a regresar solo, güey. Y regresé solo. Oye, pues, luego pasé identificaciones, todo, y luego pasé por los filtros. Pasé por filtros y luego se me amotinaron. A ver, sobres, vas pásale para este lado. Me detuvieron con mi pasaporte. ¿Ya venías para México? Me dieron documento, sí. Me detuvieron y me metieron un cuarto como tres vatos. A mí me torcieron una bolsa de café y no me dijeron nada. No, neta, güey. Me di cuenta que me agarraron. Primero me preguntaron, ¿a qué viniste? O sea, ahí ya ves que te piden el pasaporte. A robar. Y le dije, no, vine a un show de comedia. Y luego, ¿un show de comedia? Y luego, ¿de quién? Y luego dije, no, de Franco Escamilla. Ah, ok. Ah, bueno, con Franco no hay levanta mi pasaporte la morra y me lo da. Era una señora. También lo agarro, lo pongo en las vasijas, ¿va? Puse en las vasijas, me quité el cinto y todo. Pasaron por el filtro. X. Y a ver, y ya cuando pasaron, ya me agarraron mi pasaporte, me agarraron mi cartera, güey. Me agarraron mis cosas. A ver, pásale para este lado. ¿Estabas vestido así? Como así. Sí, cruzas la frontera. Sí, buena idea. Sí, como. Qué mamón. Lo voy a probar una vez, ¿no? A ver, qué pedo. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dicen? A ver, ¿qué onda? Me pasaron, güey, así hacia un lado y ahí sí me dio mucho miedo, güey, porque se metieron como cuatro vatos y una chava, güey, detrás de mí. Wey, y empezaron, a ver, ¿qué onda? ¿De dónde vienes? Y lo vamos, ¿cuántos días estuviste aquí? Y lo, no, pues tantos. Y, o sea, estuve 3 días. ¿Y a dónde llegaste? Y lo, a un hotel. ¿Tú solo? Y lo, no, pues vine con unos amigos. ¿Y dónde están tus amigos? No, empezaron, pero con ganas, güey, a darme. Y luego ya te pasan por unos rayos X, güey. O sea, te suben a, me subieron a un aparato, güey, donde me quitaron los tenis, o sea, me... Sí, un aparato, le pones una moneda y se movía así el aparato. Hay un truco para cruzar la frontera. Un truco es así. Ahí está. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sin pedos. Cruzas. Sí, ya cállate tú, güey. Oye, güey. Me subí y ya te ponen acá, va, de que te pasen y te pasan así por rayos, güey. Se mueve una cosa y lo ve y párate para allá, así bien mal, güey. Y la neta, al principio me dio mucho miedo, güey, bastante. Pero ya después que me estuvieran hablando tan prepotente, me hizo que me enojara, güey. O sea, dije, chinga, no soy un delincuente, güey. O sea, ¿por qué me están hablando así? Lo, párate allá. Y lo, ¿en dónde me paro? Ya les dije, ¿en dónde? Y lo, allá. Y luego me paraba para allá y lo, pásale otra vez. Y otra vez, güey, me hacían pasar por los rayos, güey. Y lo, ¿por qué vienes solo? O sea, era su pregunta, güey. ¿Por qué andas solo? ¿Por qué nomás vienes 3 días? Y yo les dije, pues vine a un show de comedia. ¿Cómo? ¿De quién? ¿De Franco Escamilla? Dije, si quieren les enseño un pinche video, no sé. Y ya al último, pues ya me tuvieron ahí como una hora y ya se me andaba pasando el vuelo, güey. ¿Una hora? Sí, güey, un chingo de tiempo. Y luego se llevaron mi pasaporte. Eso he dicho, déjeme ir gonorrea. Ya con eso, güey. ¿Qué gonorrea? ¿Cómo que solo? Es una maldición, güey. No, gonorrea, sí, gonorrea mal parido, hijo de puta. Así lo había dicho, güey. No, ya estaba culiado. Dije, nunca, no debí de haber venido a Colombia nunca. Neta, güey, se llevaron mi pasaporte mucho tiempo, güey. O sea, se llevaron mi pasaporte, no sé para dónde, güey. Yo creo para revisar y todo. Qué bueno que te fuiste con tiempo, güey. Sí, de hecho, me fui con mucho tiempo porque pues andaba solo y dije, chingado, andaba medio preocupado. A mí me pararon en el DF hace mucho en la Ciudad de México. De esas pocas veces que llegamos con tiempo al aeropuerto, que dices, ah, tengo conexión de 2 horas, ya valió madre. Y pasando el filtro, no sé si me parezco a alguien o qué, me pararon gacho también. Y sí me tuvieron unos 40 minutos. Ay, güey. Pero a mí no me metieron en un cuarto. O sea, fue así en la mesita que tienen ahí, que están los militares y la madre. Sí. Y yo digo que tuvo algo que ver, bendito Dios, güey. Estoy ahí yo, ay, güey. Y le digo, oiga, en buena onda, se va a tardar mucho este pedo para hablarle a mi representante y que me cambien el vuelo. O sea, no tengo bronca nada más. Y si quiere usted hable, o sea, le doy el número, no es mamada.
¿Representante de qué o qué? Ah, la madre, no, pues es que soy comediante. Y así, va pasando un señor que pasa en el Facebook y me dice, Franco, una foto. Y digo, ahorita no, güey, porque estoy acá. No, pues está buen momento. Y luego, ahorita voy, ¿no? Y pasa una señora y yo creo que venía con el mismo señor, ¿no? Y, oye, Franco, una foto. Y ya tú ves como que, ah, chingas, pues, ya, ¿quién eres? Y, güey, tuve que sacar mi teléfono y hacer un video en YouTube, güey, decir, soy él, ¿no? No te pareces, te lo juro que soy yo, carnal. Sí, y más cagado, sí, a ver, cuéntame un chiste. ¡Oh! Sí, así me pasó, güey. O sea, se me amotinaron y me tenían ahí sentado, güey. Y, no, pues, estaba rezándole a Dios. Dije, ¿qué pedo? Dije, se me pusieron muy... ¿Y cuándo fue cuando te dijeron, ya, muere? Ah, pues, me cuando subieron, le digo, sí. Me subieron dos sí. veces al láser, aparato. Wey, al aparato, o sea, me subieron una vez, pum, y luego, no, me esperaron y como que esperaban respuesta de la computadora. Y luego me volvieron a subir, pasan otra vez, y, no sé, como que fueron a hablar con alguien y no, pues, pásale. Y ya le pasé y como quiera sentía como que me estaban vigilando. No sé si ya era cosa mía, güey. Uh-huh. Pero sí sentía así. Yo creo que se les hizo muy raro que iba solo, güey. Eso fue todo el pedo. O sea, que iba solo. Sí me preguntaban, ¿en cuál hotel te quedaste? Si yo no recordaba el nombre del hotel, güey. Es que Medellín no me acuerdo. En Bogotá, chinga tu madre, Hotel Vilar. Sí. ¿Por qué qué? Una mierda de hotel, güey. ¿Cómo? Pero mierda, güey. ¿Viste la foto que subió de la WhatsApp? ¿De la llave? Sí, es que me dan la llave. Y era una llave así de metal, güey. No. Con un pedazote más grande que decía Hotel Vilar, ¿no? Me dan la llave y dije, open mind, ¿no? Vamos a ver. Y ya vi el cuarto y puse en el grupo. ¿Sabes que el cuarto va a estar de la baby cuando la llave es metálica? Sí, del todo nabo. Todo antiguo. Sí, todo, güey. Pero del eso, nabo, ¿no? Y me hacían esas preguntas, güey. ¿En qué hotel te quedaste? No me acordaba, güey. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Y en cuál hotel te quedaste en Medellín? No, pues no sé, no recordaba. Y ya les empecé a decir, no, pues estaba cerca de un teatro, sí. Les empecé, pero sí. ¿Y en dónde vives con mi pasaporte? ¿Dónde vive Monterrey? A ver si no, yo sentí como que a ver si no decía cosas mentiras uh-huh. de mi pasaporte, güey. Diciéndome, pero bueno, ya gracias a Dios llegué a Monterrey. ¡Qué chido! Wow. ¡Qué chido! Wow. Imagínate en la cárcel en Colombia con dos negros y dicen, él es Cristian Mesa, es nuestra princesa. Sí, hombre, sí, hombre, ya que... Sí, oye, nada más quiero comentar algo de volada antes de pasar. Ya van varios tweets que veo que decían que, de hecho, no es recomendable meterle nada en la boca a una persona que tiene un ataque epiléptico, y menos un lápiz o algo así, porque lo pueden romper y atragantarse. De hecho, Kenia Zuley, si lo estoy pronunciando bien, dice, yo tengo epilepsia y realmente no es recomendable durante un ataque nos pongan una pluma o lápiz, ya que se puede quebrar y atragantarnos. Recomiendan más poner a la persona... sostener su cabeza para que no se golpee, porque en el ataque, pues, de hecho yo tenía un tío que tenía abierta la chompa porque cada rato se pegaba mal pedo. Decían que colocar una almohada, una chamarra o algo para que la cabeza no se le golpee, no introducir objetos en su boca, y decían en varios tweets, leí que ponerlo de lado. ¿Saben qué? Mejor aguanten vara, nada de lo que acabamos de decir lo tomen en cuenta, espérense a que traigamos un paramédico y ya el próximo lunes viene, no hay pedo. Sí. Digo, a ustedes ahí lo reciben. Que no hace que mañana un canal, ¿verdad? ¿Qué? No. Mañana en Multimedios, ¡vamos a dar un paramédico! La Mole vestida de paramédico haciendo chistes. Pero ya el próximo lunes se los prometo que haremos eso, una capsulita de algo, de alguien que sepa, que nos pueda decir qué hacer en los casos más comunes. Vamos a ver si podemos traer, pues incluso a un epiléptico. No, mira. Me comprometo a que el próximo lunes viene José Carlos, el paramédico. ¡No! Te pones tu chaleco de... ¿O están jóvenes? De reportajes de Alvarado. ¿O están jóvenes? Vamos a darle RFC. Va, te lo traes. Va. Venga, señor Cristian Mesa. Bueno, es que tengo que aspirarme, güey, este momento como... Por eso te pararon en Colombia. ¿Por qué? Por aspirar. Esa nada, güey, esa paradoja, ¿cómo se llama? Paradoja. Lágrima. No, romanza. Romanza, no me gusta. Dame el re de la vez pasada, por favor. Dame el re. Ándale. Nah. Esta es la muchacha que a mí me gusta. La lágrima está bonita. Ojo, ojo, ojo. Tengo un amigo que se llama Escamilla. Tiene un
una pantufla en la carilla. En la barbilla, güey. En la barbilla. En la barbilla, carilla. Siga, madre, pon atención, échale. ¡Dame! Tengo un amigo que se llama Mejorado. Cuando no usa pañal anda cagado. Ya, el poema. Ya voy. Dice, pongan atención, no interrumpa nomás. Tú quítate, tú no me hables. La tienes de gracia, la otra cámara. Dice, las mujeres no me quieren porque no tengo patilla. Pero tengo una rata. Reata. No, puñeta, no me la cargue. Perdón, sí. Así que me llega a la rodilla, no puedo decir, hombre. Que no te metieras, chinga, hombre. Ay, güey. Desde el principio. ¿Te cagó el chiste? Sí, güey. Es que la cagas tan seguido que pensé ah, que ya era. No te metas. Estuvo muy bueno ese, güey. Una reata que. Estuvo más bonito así con el error, güey. Ah, dale, échale. Venga, Cristian. Dice. Ya ocupa cuerdas nuevas esta madre, güey. Así menos, tú tócale. No me rompas el ritmo. Exclamó. ¿Tú de qué te ríes, güey? Dice, me piden que te busque, que eres tú quien me ama, pero prefiero quedarme aquí chingando mi caguama. Eso es uno. Dice, y la cosa suena ra, Scooby-Doo papá, y el pum pum pum, pendeja. ¿Qué es esa mamada, güey? A la verga, güey. Está surrealista este pedo, güey. ¿Surrealista? Es de surrealista. Es de zurrarla y pasar. ¿Hay otro? Sí, güey. Okay. Estuvo bonito. Está con madre, güey. Dice, pasé por los licuados y se me antojó una escamocha. Más adelante había una pescadería y me dio olor a mujer. A ver. Es como cuando estás en la cena con tu vieja y tus papás, güey. Y se te abre el zipper y se te sale la tele. Ya se acabaron, güey. ¡Ah, pendejo! ¡Estaba buscando otro! ¡Oh! ¡Qué ¡Maestro! ¡Sí, señor! ¡Cristian! ¡Programa de mierda! Traigo ahí una pequeña notilla. ¡Se mamó, güey! ¡Qué bueno! ¿Mandó video a Yambo? Tenemos video del mago Yambo para recuperarnos de este breve interludio. Literario. Regresando, estará con nosotros el señor Memo Hierbas con su interesante nota geek, que es la única parte ñoña de esta mesa reñoña, y viene nuestra compañera Ana Valero para hablar de deportes, así que no se vayan, esto es ¡Miembros! ¡No! ¡No! Este programa se llama ¡Los Corajes de Alex Sintek! Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jambo y hoy les voy a hacer una ilusión con esto que está aquí, justo aquí, que son 4 monedas de 5 pesos, ¿ok? Chequen, la idea es la siguiente, las vamos a poner justo así, 1, 2, 3 y 4. Para este truco necesito 1, 2, 3 y 4 hojas de cualquier árbol. Y chequen, vamos a cubrir cada una de estas monedas con una hoja. Y la idea es la siguiente, la idea es que aquí pasen todas las monedas. Chequen, este de aquí va a brincar para acá. Así. Okay. Nuevamente, chequen. Listo. Y la última. Justo así. 1, 2, 3 y 4 monedas. Un poquito de manipulación, espero les haya gustado. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Y les recuerdo a mis amigos de Puebla que este 3 de marzo voy a estar ahí en Sol y Luna. Busquen toda la información en mi Facebook o en mi Twitter. Muchísimas gracias a los que no van a hacer pipí o pompó en esta sección. Les mando un saludo a todos en la mesa reñoña. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Bravo, señor Mago Yambo! Cada vez estás
más impresionante. Pinches pelotes, ya le creció el pelo. Se mamó, pinche. Se mamó con el pinche jaguar que se desintegra y luego se arma como un Voltron. Sí. No, y me gustó el outfit que traía el día de hoy. Muy rockero. Los muy lentes de señora golpeada y, o sea, y el pedido de Pepperami. Pues bueno, hablando de señoras golpeadas, está con nosotros Memo Hierbas. Pensaron que era. No. Ya está a la venta mi nueva sudadera de Memo Hierbas. ¿Cuánto cuesta? Ya haces merchandising, perro. No, está bien. ¿Cuánto cuesta? ¿Con todo envío? ¿Cuánto cuesta? El logo es propiedad del señor Franco Escamilla. Todo lo que es logo, fuera de control. Como tu culo. No, qué chingón. ¿Cuánto cuestan más envío? No, no pongo precio, pero ya. Pero sí se van a vender. Nomás sí. Hizo una. ¿Dónde va a estar la compra? Vamos a meter por medio de Amazon. Sí. Hasta con dron y todo el pedo. Sí. Perfecto. Bienvenido, señor Memo Hierbas. Si me lo permite, quiero dar la bienvenida a la señorita Ana Valero en la casa. Bienvenuta. Gracias. Oye, y hablando de que ya Memo es de tu propiedad y todo eso, la gente lo pidió. Uh-huh. Ay, se escucha. Y aquí está. Espera. Ya trajo el contrato. Ah, espera con lo que vas a decir. Es que, hablando de Memo, quiero que también yo. No. Aquí está, entonces. Está su dirección. Muy bien. La señorita Ana Loren. ¿Te llamas Loren? Ana Loren. Sí. Te podemos decir Lore. Ana Valero de la Rosa, a quien en lo sucesivo se le denominará como el artista, entre comillas. Ah, lo vamos a leer todo. Así, no, nada más formalizando. Ah, declara que es una persona fiel, la mayor de edad. Aquí tiene marcados los porcentajes de alma que nos tiene que entregar. A partir de perfecto, concluye hasta el 2019, la firma de niña de primaria. La mía no tenía fecha. ¿Eh? El mío no tenía fecha. Qué mal. Tengo una noticia. No le pegues a la mesa. Ya firmó. Damas y caballeros, Ana Valero ya firmó. Ana Valero es Diablo Squad. Bienvenida. No y toda ella, toda ella es Diablo Squad. Bienvenida. Gracias, oye, gusto. Dices como, se escucha sucio, güey. No. Toda ella es Diablo Squad. Oye, su alma. Pero una cosa. Sociales. Quiero felicitarte, Ana Valero, que eres parte de la Diablo Squad, porque a Memo Hierbas su contrato se hizo una servilleta. Entonces a ti sí te están dando el interés y el peso que necesitas. Pero vamos, en un calzón viejo de Tavo Morales. No estoy contento por lo de la mañana, ¿eh? Ya vas a empezar. Ya van a empezar con sus ¿Ya vas a empezar? Pues por más favor, sí, este es un programa para niños. No, ¿verdad? No, para nada. No, no hay pedo. No, no, no. Perfecto, bienvenida, Ana Valero. Gracias, esta chicos. Que espero sea tu casa muchos años. Igualmente, yo también. Y pues nada, ¿no? Ya te platicarán después de qué se trata. Híjole, pues ya para ver a Memo y a la Muli, ya me imagino cómo va. Míralo, sí. Él tenía el cabello negro. Sí, ahora tengo. Iván era delgado cuando entró con nosotros. Mi papá me hablaba antes, ahorita ya no me habla. Tenía una relación con su padre funcional. Este güey era casado. Bueno, lo bueno es que yo no tengo relación con mi padre, entonces no va a pasar nada. Entras perfectamente al. A la tendencia del squad. Bueno chicos. Señorita, es que decir señor Memo Hierbas, pero primero a las damas, si te parece bien. Adelante. Señorita Valero, ¿qué nos preparó para el día de hoy? Bueno, como saben, están los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Sí, señor, los de invierno. Que nadie les hace caso. Bueno, casi nadie les hace caso, pero hoy muchos hombres le hicieron caso a los Juegos Olímpicos, porque resulta que de nueva cuenta, una chica de las que patinan de manera artística, bueno, se le desabrochó su vestido y dejó a la vista pues uno de sus pechos. No me digas eso. ¿Está en YouTube? Sí. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo se llama la patinadora? Aquí tengo su nombre, es francesa. ¡Oh! Y bueno, se llama Gabriela Papadakis. Nombre bonito. ¿Gabriela qué? ¿Cómo? Gabriela Papadakis. Mira, es tendencia. Sí, claro. Gabriela Papadakis. Enseña la muestra, boobie. Pero tengo más chichas yo. Exacto, estoy más chichón yo que la hubiera estado mejor que se le hiciera una chichi al vato que va bailando con ella. Sí, yo pensé que el vato era el que estaba con el vestido. Dije, ¿de cuándo acá? Y luego, bueno, en fin. Ahora tiempo, ¿supiste de esta esquiadora que ahora es actriz porno? La verdad no, estoy muy enfocada en lo deportivo. Por eso, era de competidora olímpica de esquí. ¿En serio? No recuerdo si es slalom o si era el que ese que van como haciendo maratón. Te consigo ahorita el dato, pero prosiga, señorita Valero. De bobsleigh. Ah, bueno. Entonces ahorita, bueno, se está llevando a cabo. Pasó lo de esta chica desde muy temprano. Se hizo tendencia a nivel internacional. Y bueno, la entrevistaban al final. Memo, basta.
Y la entrevistaban al final de lo que fue la competencia, porque esto ocurrió en el primer giro. Entonces todavía se tuvo que fletar 3 minutos más de rutina. Una chicha al aire. Sí. Wow. Fueron un pectoral. ¿Eh? Imagínate el frío. Oye, pero fue de hecho, al final, ya ves cómo giran así. ¿Sí? Ella hizo sobre un pezón. ¿Sí? De tanto frío que hacía, güey. La vieja hizo el Superman, güey. Güey, es como dices tú, que podía hacer un jugo de naranja, un jugo de naranja ahí, ¿no? Carnal, ya vieron. Tiene más bobis un gordo, o sea, uno como yo. Tiene el pezoncito así de, parece un cucarachito. Está chido, chiquito, se lo ve chido. Estás tarado. Bueno, Memo aquí la tiene mejor. Sí. Estás tarado. No. Parece una bolsa de cacahuates sin cacahuates. Eso no puede ser considerado. O sea, si fue una chiche de... eso es una chichi, eso. Si fue una chiche de Sara Jane. Eso es un grano. Sí, es como... un lunar, un ya tumor. Ya ves que en inglés eso sería como breast, ¿sí? ¿No? Ajá. O sea, así... como pechuga. Como ya, pechuga. No es una titty. Sí, ajá. No es una titty. Bueno, pero no lo estás chichi, alimentando ahí. Es un seno. O sea, si lo buscas en Jujix, o sea, no sale. ¿Yo qué? Jujix.com. ¿Cuál es esa? Una de puras bobis grandes y jugosas. ¿Y por qué tocas ahí? Jigs. Jigs. Jugs. Jugs. Así. Hooks. Hooks. ¿Como jugos? Como hooker. Ok, prosiga, señorita Valero. Bueno, muchas gracias. En fin, bueno, se hizo tendencia y al final, pues ella hablaba que se sintió muy avergonzada desde el instante porque... lo que pasó fue que de la tirita que tenía aquí amarrada se desprende la de este lado. Ah, no, la de este lado. Y tiene que terminar la rutina y dice, me sentí muy apenada. Porque obviamente... ¿Porque pues, no traigo chichas? Una disculpa, el próximo año traigo chichas. El próximo año me pongo una copita, he perdido una copa de nieve o algo. Es que hasta un limón hubiera sido mejor. El vato trae más chiches que el vato tenía más chiches. Y estaba flaco. Un huevo al bueno, vato. En fin, pero también agregaba que se había sentido muy orgullosa al momento de que pudo terminar la rutina. Por este incidente perdió el oro. Eran uno de los candidatos más fuertes para llevarse el oro. ¿Por la chiche? No, por la rutina. Ah. Porque me enseñó. Pero cuando enseñó la chiche le quitaron el oro. Cero en rusas. No, no, sí. Baile 10, 0 es un caballero. No necesito. Vamos con esa mano. Oye, qué padre. Porque tienes un corazón tatuado en el dedo. Porque me lo hice con una amiga mía que ya no nos hablamos. Pero... ¿Lo besaste? No, lo hice. O sea. ¡Oh! Cuéntanos todo no, con calma. Enséñale el dedo a Franco. Y fue enséñale el dedo a Franco. No. ¿Cuál es el bueno? Yo escuché Los Amos del Universo. Joaquín Sabina. No. Ah, cabrón. Tú no digas del nombre, que la gente no lo sabe, porque aparte estuve viendo los comentarios. No, hombre, me vincularon con Rafa Márquez, con Héctor Moreno, con Miguel Ayun. No, pero jugó aquí. Bueno, pero ya no digas más. Ya no juega aquí, juega en otro equipo. Es que ya juega en Europa. Pero ¿cómo te tatúas el nombre? Bueno, yo pensé que me iba a casar con él. No, cállate. ¿Cómo te pones Paul Stanley? Somos del universo. O sea, fuiste la semana pasada, está en YouTube. ¿Fuiste novia de esta persona? Sí, salí con él un año. Fueron a cenar un día. No. Se tatuó eso. Y dice que anduvieron saliendo. No, anduvieron. Está aquí, gracias. Bueno, el vato le dio raid a la parada del camión, güey. Así, eso fue. Y de ahí se tatuó ya. Y ya se tatuó. No, y no, no. Baño y te amo. Una foto de él sin ojos. Y... Oye, no, lo que pasa es que tiene razón, Franco. Nunca fuimos novios. Pero salí con él un año. Y yo pensaba que me iba a casar con él. Yo estaba muy enamorada de él. Cosita. Cosa. Entonces me lo hice en el dedo donde va el anillo de compromiso, por lo mismo. Pero ya me lo tengo que quitar, porque si mi novio está viendo esto, obviamente me va a regañar muy feo. ¿Pero él sabe quién es esta persona? Sí, ¿tu novio? Sí. De hecho, él le iba a su equipo, güey. A raíz de ella, este vato ya le va a las chivas ahora. Era fan de ese jugador porque metió un gol con la cabeza. Mole, ¿sigues? Mole, ¿sigues? Ya me acuerdo de eso. Gracias. Prosiga, señorita. Gracias. Y bueno, también hay más actividad en los Juegos Olímpicos de invierno, la verdad. No le pegues a la mesa. Perdón. ¿Dónde está el letrero? Aquí, igualdad de sexo, señores. Mira. Ahí está. Te lo voy a poner aquí. Si yo le he metido a ¿quién? A esta chica Pacheco y a esta basurita Gaby. Sus chingazos con este, igual aquí es. Aquí todos, es igualdad. Todos, igualdad. Okay. Y todos somos, perdón, hombres. Bueno, y ahora que pertenezco más a la Diablo Squad, cacho. Me tengo que cuidar sí, más. Sí. En fin, bueno, siguen los Juegos Olímpicos. Los mexicanos, lamentablemente, terminaron ya casi toda su participación. ¿No ganamos nada? No. La nieve de oro. Perdóname nomás, ¿esta chava, la que hizo la chiche, quedó en algún lugar? No, simplemente... Creo que en las despechadas. O sea, de plano. En el lugar de las despechadas.
Oye, o sea, ya de plano no alcanzó pero nada. Pero hubo, fíjate, déjame comentar en tu nota. Hubo un deportista mexicano que es de esquí, ¿no? Sí, sí, sí. Coméntalo, que quedó en último lugar, pero ¿qué es lo que pasó? Ah, claro. Sí, déjame, era lo que les iba. No. El vato se tatuó el nombre de su vieja. No, no, no. Se tatuó medalla de oro. Y nunca la consiguió. Se tatuó un pezón aquí. Fue la chava, ¿no? La chava. Perdón, mi amor, dale. Gracias. En fin, Madrazo, justamente estamos hablando de él, de Madrazo. Ah, que iba para la candidatura del PRI. No, el deportista. Se cayó el vato, ¿no? ¿Se apellida Madrazo? Se apellida Madrazo. ¿Y se cayó? No. Ah, dijo, es un gran chiste. Sí, como que gracias, güey. En fin, bueno, él ya sabía que iba en último lugar, la verdad, ya no tenía esperanzas de nada. Entonces lo que hace, bueno, dijo así, ya está corriendo el cronómetro, pues... que es unos cuantos segundos más. Entonces, al momento de él venir, bajando ya lo último, el último trayecto, que está toda la gente ahí en donde está la meta, él se acerca, todavía se desvía, bueno, y dijo, bueno, pues ya voy tarde, ya soy el último, ¿qué más puede pasar? Muy mexicano de su parte. Sí, sí, muy, muy mexicano, y llega y agarra la bandera de México, y con la bandera de México es con la que cruza la meta, y ya ahí lo estaban esperando los otros últimos lugares, que era Colombia, que... Por lugares que no tiene nieve. Lugares que normalmente son muy tropicales. Sí, sí. Y un muy buen gesto por parte del colombiano, me parece que estaba también había alguien... de Costa Rica, ¿no? Sí, Costa Rica. Eran puros países así puro como... con CACAF, ¿no? Ándale. Sí. Puro así, de esos que les encanta el echar el desmadre. Ajo, a huevo. Porque... llega el mexicano y el mexicano, fíjate, todavía siendo el último lugar, el vato venía con una actitud de Entonces llega con ellos y lo cargan todos y bueno, ellos traían su fiesta a pesar de que habían sido los últimos cinco peores. Eran los cinco peores, ya lo estaban recibiendo con carne asada al vato, sí. Llegó, hicieron deja desmadre. Tú, todos los mexicanos, güey, le decían, no, quítate la bandera, estábamos diciendo que eres italiano, güey. ¿Sabes cuál fue? ¿Por qué perdió? Porque el güey se fue esquiando desde México, entonces ya andaba, wow. Cansado, güey. No, pero ¿sabes no, qué? No, es que el problema de él es que él entrenaba en Chipinque y no siempre nieva. No siempre nieva, o sea, sí, el vato tenía 6 años sin entrenar, güey. Es que lo que lo valoraban eso es que decían que apenas llevaba 2 años en ese deporte y lo se padre nota. Que se nota el güey que llega y el primer lugar un suizo va y o sea lo felicita ese por terminar. Sí, se llama lástima y yo, sí, sí, más bien era pura lástima. Pero, bueno, pero no, te voy a decir una cosa, es raro ver mexicanos en las Olimpiadas de invierno. Y hace mucho me lo explicaba un tío y me decía que por ejemplo, vimos un mexicano en bajada, ¿no? En slalom. Sí, en slalom. En esa. Ese güey siempre participaba, siempre se caía, perdón, con todo respeto. Siempre. Aquí viene el mexicano. Tuvo una mala imagen, güey. ¿Te fijaste los apellidos? Habré dicho un amigo, otra pendejada. Como, me decía un tío, me imagino así como que mira, mijo. Sí. Así era, ¿no? Y yo no mames, tío, ¿y qué más? Me decía que decía, chécate el apellido. Porque había uno que se pedaba Van, no sé qué. Ajá. Era mexicano. Y se llamaba, por ejemplo, Michel Van Hoyden, por decirte, no sé, sí, pero era Van algo con V. Dice, yo sé, es de Países Bajos, ¿no? Me decía, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero suena, tiene sentido. ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a la nieve en México? Los que pueden ir de vacaciones a las cabañas a un lugar donde nieve. Ruidoso. Donde hay nieve. Por ejemplo, estoy pensando Arteaga, Coahuila, hay unas cabañas y hay una bajadita donde puedes esquiar. Claro. Que no es lo mismo a un cabrón que vive en Colorado, uh-huh. Que se puede ir a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ruidoso. Colorado, bueno, en Nuevo México está Ruidoso y en Colorado está Aspen. Aspen, uh-huh. Gracias. Aspen, Colorado. Que dices, tú puedes ir de fin de semana o un canadiense que se sale afuera de su casa y se va esquiando a la puta escuela. O sea, caga nieve. No tenemos manera de competir en los deportes de invierno. Tal vez en patinaje artístico, ¿sí? Porque ya hay pistas de hielo en México, pero es nuevo, güey. Uh-huh. ¿Tienen que 20 años las pistas de hielo en México? No, y además, por ejemplo, la delegación mexicana que iba a estos Juegos Olímpicos, cabe resaltar que es la segunda más grande. ¿Cuántos iban? 7. ¡No mames! Iban 7. La segunda más grande de la historia, sí. Son 7. Y 4 tenían hipotermia, llegando. ¿Y en qué concursamos? ¿Sabes en qué concursamos? Bueno, además, cabe resaltar que 2 de esos mexicanos, de los 7, son mexico-estadounidenses. Ah, ok. Entonces, es Sarah... 5 mexicanos, sí, que viven aquí. Sí, sí, sí. Sarah Schlepper, que... Ah, ¿cómo no? No, era otra. Ah, es otro güey. Sarah Schlepper, que ella también, todavía en Sochi, había tenido una participación mejor. ¿Sochi? ¿Cómo no? ¿Ella qué hace? Me engañó. Ella... No mames, me dejó qué, plantado wey? Una vez que hemos ido al cine. No, esa ¿pero Sochi, por qué no? Está entrenando? No. Porque está entrenando.
¿Ella? Ah, no sé. ¿O de quién hablas tú? No, de Sarah Schlepper, de su... Es slalom. Es slalom gigante femenil. Ok. Tenemos una mujer compitiendo en slalom. ¿Cuál es el slalom? El que... Sí, ándale. ¿Es la lomeas? Sí, sí, sí. Okay. Chinga. ¿Van a eslalomear todos aquí? Es la lomeas. Oye, pero es que, por ejemplo, en hockey, México tenía buen equipo de hockey sobre hielo. Pero se les descongeló la pista y ya no pusieron. Hubiéramos hecho era con agua de la llave. Era con agua de la llave. La pinche. Nah. Eso, perdóname, pero a mí me saca de onda, güey. El hockey sobre hielo es sobre patines para hielo. Ajá. ¿Va? Bueno, el otro hockey que no es de hielo es sobre pasto. Y se juega sin patines. Sí. A mí me jodía mucho decir, ¿por qué no hacen un hockey con patines de esos de cuatro reduitos? O incluso hay de línea. Sí, hay. Que se haga un hockey, street pero hockey. Ya como deporte. Street hockey. El street hockey es deporte. Yo llegué a jugar de street hockey. Más mamá. Te lo juro. Pero ¿de qué jugabas? Fui portero. No, portero no, centro, pero la verdad. ¿Pero juegas con patines de ruedas? No, con. ¿De hielo? Se llamaba Sport Ice, pero ya lo quitaron, estaban en Mitras. Uh-huh. Y era una bodega. De para patinar. Jugué. Fue de hielo. De hielo. Yo digo, uno de cemento. Y en el Parque Niños Héroes llegaron a jugar street hockey, pero pocas veces. Que lo hagan así ya puede haber más mexicanos. Como deporte olímpico. Exacto, aunque sea de exhibición. Pero sigue, señorita Valero. Gracias, chicos. Y bueno, también está Roberto Franco, este chico que tiene apenas 18 años. Y él está en snowboard, se me hace, creo, me acuerdo. ¿Y la mueve? Bueno, también ya... No, la mueve patinando. Bueno, también ya creo que me parece que ya quedó en los últimos lugares. Sarah Schlepper quedó ya en último, bueno, no en último, pero perdió ya la siguiente ronda que la tuvo el domingo y la perdió el día de ayer. Madrazo perdió desde que lo bautizaron. Desde que lo bautizaron. No te creas, carnal, no te creas. Qué orgullo que nos representaste. Bueno, fue eso, ¿no? La participación de los mexicanos, que la verdad, como dice la mole, ¿no? No es muy fácil que ellos puedan tener unos grandes números allá en los Juegos Olímpicos de Invierno, porque aquí no lo hay. A comparación de algunos mexicanos que pueden hacerlo en los Juegos Olímpicos normales, que justamente el día de hoy que se celebra, que es el Día del Ejército, hay tres de nuestros mexicanos deportistas que, bueno, son parte de ya el Ejército Nacional, que les han dado pues algún tipo de reconocimiento. Entre ellas está María del Rosario Espinosa, muy conocida por el taekwondo, ha ganado muchísimas medallas. Y bueno, ella es subteniente auxiliar de Educación Física y Deporte por parte del Ejército Mexicano. También el clavadista Germán Sánchez, que también tiene varias medallas, recordamos la del oro olímpico, la de plata, de Londres 2012, y él ahorita es cabo de Educación Física de la Sedena. Y además, Rommel Pacheco, que también es clavadista, logra medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2003 y en Toronto 2015, y es cabo de Infantería del Ejército Mexicano. ¿No sabía que Rommel Pacheco pertenece al Ejército? ¡Qué chingón! Sí, ellos tres son los que se mantienen ahorita en lo que es el Ejército Mexicano por todos sus logros y son los más destacados. Ahora, hay un tema bien cabrón, porque el deporte mexicano de por sí en los Olímpicos normales, que es donde hay más gente que va a participar, el apoyo del gobierno es patético. Entonces, casi nulo. Sí. Entonces estos chavos, me imagino que está peor y a lo mejor participan con sus propios fondos, ¿no? Sí, que y es gente de lana, También, ¿verdad? Sí, normalmente son chavos de lana. Yo también me lo comentaba un deportista de Sonora, que decían que desgraciadamente aquí en México, cuando logras un buen lugar en un mundial, ya como que la CONADE dice, ah, chinga. Te pela. Y te lo presenta y te dicen, en México producimos atletas de no sé qué, pero no hace ni que 10 días, menos la semana pasada, me pidieron que ayudara con un retweet de unas personas que estaban boteando para poder ir a una competencia. Y esto me decían que es, pero común de amado. Ah, no, que, sí, pero en todos los deportistas, mayoría. Ponte a pensar en el atleta gringo, por decir que es el que nos más cerca, ¿va? Esos güeyes tienen un nutriólogo, tienen un entrenador específicamente para resistencia y uno para la técnica, y tienen tres entrenadores, ¿va? Tienen un psicólogo que los atiende. Y aquí en México teníamos, no recuerdo cómo se llama, el güey que ganó el mundial de canotaje, que el güey se iba a la escuela en su canoa. Ese era su entrenamiento. Ya hasta que ganó un mundial dijimos, ah, este güey hay que apoyarlo. Y después dio el culo en las Olimpiadas, pero... Cuando llegó al mundial, el vato no tenía más que el apoyo de sus gente más cercana, el güey que lo entrenó de ahí de la escuela, porque aquí en México no le metemos la lana al deporte hasta que ya son buenos. No, aparte, bueno, lo que hablaban también, y yo había escuchado en una entrevista que le hicieron a algún deportista mexicano, es que, bueno, si ellos ganan una medalla, obviamente pues te dan una recompensa económica,
Y de esa recompensa económica, el deportista mexicano, por usar la delegación mexicana, tiene que darle el 40% al gobierno. ¡Órale! De lo que le den. Cobran más que la diablo, ¿cuántos cabrones? A ver si te entendí, ¿la recompensa quién le da, el Comité Olímpico o el gobierno mexicano? No, el Comité Olímpico cuando te da tu medalla, por ejemplo, te da la de oro, vale, no sé, 350 mil pesos, la de plata, 200 y la de otros 100, digamos, así. Entonces, cuando llega el mexicano que gana su medalla de plata, le dicen, ok, dame el 40% de lo que te dieron. A razón de impuestos. Ah, cabrón. Sí. Sí, sí, son los dinero impuestos. Porque está entrando. Son los impuestos que ellos están utilizando. ¿Por qué el 40%? ¿Por qué no el 16% como todos los mexicanos pagamos? Ah, bueno, no, porque ellos no están utilizando el nombre el nombre de la delegación mexicana para representarlo a nivel internacional. Oye, me manda, perdóname, Obed Beltrán vía Twitter, se llama Hubertus von Hohenlohe. Ajá. Von Hohenlohe, el mexicano que te decía. Ah, ok. ¿Ok? Y participó bastantes veces en ese... Te lo juro, en ese deporte. Y digo, es un hombre de dinero. Es un chavo que tiene lana y siempre se parte la mano. Sí, no, es que ¿quién tiene el dinero para ir a esquiar, güey? Sí, no, o sea, cuando van a esquiar, los que saben esquiar son huecos frescos. Sí, tienen dinero. Es como, o sea, yo, los que son de tenis, ¿sí? O los que son de golf. O sea, polo. No mames, ¿no? No, fui campeón de polo. Fui campeón de polo, ¿no? Yo polo. Fíjate, me platicaron una historia. Un güey de Monterrey se hace el deporte de exhibición, el boliche. Ajá. De exhibición en unos olímpicos. Sí, es exhibición. Y le pagaron puro chile a los mexicanos. Él fue. ¿Sí? Él fue, o sea, un kilito de chile habanero. No, si acaso, sí. Él fue por sus propios fondos, ganó medalla de oro y ni así lo apoyaron. ¿No había un muchacho de Sonora o Sinaloa que en atletismo, en bala, el vato tenía buen lugar? Y teníamos también un güey de natación y había clavadistas que no apoyaban. Yo tengo un primo que él era corredor de 200 metros, uh-huh. Eddie, que te mando un saludo, que decía que él conoció, él es mexicoamericano, entonces dice, yo quería representar a México, pero me salía mejor representar a Estados Unidos. Claro, claro. ¿Sí? Así de sencillo. Y dice, porque aquí, por ejemplo, en aquel entonces, fíjate, a Ana Gabriela Guevara, pues sí le daban apoyo a este Alejandro Cárdenas, dice, bueno, ellos dos, y párale de contar. Los demás eran, ni los putos tenis te daban. Dice, algunos no traían ni uniforme para competir. A él no sé si sea cierto, si es un cuento de terror, pero por ahí me contó de una universidad, o sea, de puro, como sub-20 que la hacen, entre puras universidades, y decía, güey, había mexicanos que no traían el uniforme. Sí, que por ejemplo, los de voleibol le prestaron la playera a los de básquet. Por decirte una mamada así, no recuerdo qué disciplinas son o si fue atletismo, pero que era la playera con la que este güey concursó ayer, la mandaron lavar en putiza, no sé, ¿verdad? Luego trae más suerte ya con el sudor del otro cabrón, y se la prestaron a otro, porque no traíamos ni los uniformes, güey. A Belén Guerrero le fallaron con una bici, a esta muchacha de aquí de arco, a Vitia, no, sí. Esta... Aida Román. Aida Román, le chingaron un arco y flecha, y, bueno, el arco, y no fueron para decirle a la CONADE, bueno, no hay pedo. Soraya Jiménez murió pobre, güey. No mames. Soraya Jiménez, dicen que no la apoyó ni madre. Y murió muy bien. Creo que a menos de 40 años murió de un infarto. ¿Qué traía? ¿Mandé? Infarto. Creo que murió de un infarto. Oye, y luego si le preguntáramos a una persona, oye, ¿y por qué la CONADE no tiene fondos suficientes? Y a lo mejor el gobierno va a decir, no, sí tienen, pero no sé en qué se gasten. Se lo gastan, ¿no? O va a decir, no, es que preferimos invertir en cosas más importantes en el país. Dices tú. Como conos naranjas para desviar carros. ¿Cómo qué, cabrón? ¿Algo más, señorita Valero? Sí, bueno, también tenemos algo que impactó mucho en redes sociales de lo que fue Pyeongchang 2018, que ya está a punto de llegar a su fin. La caída de este japonés que se llama Yuto Totsuka. Él tiene 16 años y bueno, estaba... ¿Está un morro? Sí, bueno, es que ellos desde chiquitos les inculté en el deporte. Y bueno, él se encontraba haciendo, digamos, como patinaje, pero no, más bien snowboard. Okay, snowboard. Ajá. Y bueno, al momento de que da una acrobacia en el aire, cae, pero pues se resbala, ¿no? Totalmente, y da unas cuantas vueltas en lo que termina. Y luego, bueno, ahí, la verdad, uno ignorante, porque me refiero a que yo soy ignorante, tú dices, ¿cómo va a entrar la ambulancia? ¿A la nieve? Sí, está todo, le está ponen todo nevado. Sus esquís a sí, la tiene, no, y tienen las motos, la moto motos de esquí, sí. Y ahí traen al bueno, acá resulta que en eso bajan patinando, pero bajaron patinando los paramédicos. Bajan dos porque el chavo ya no se pudo mover, no se podía levantar. Wow.
bajan dos y de pronto ya bajan otros dos para acomodarlo en la camilla y se van los cuatro patinando al mismo son. ¿Y supiste qué le pasó? Sí, ya está bien. Simplemente pues tenía algunas contusiones en ese momento, al momento de la caída. Fue llevado a un hospital de Pyeongchang. Ya está bien, no hubo más consecuencias. ¿Nada que lamentar? Sí, no, no hubo nada que lamentar, ni tampoco hasta el momento no tiene ningún hueso roto, que era lo que pues preocupaba. Me pasó lo, ¿no?, que Homero Simpson, ¿no?, que donde lo metieron a la ambulancia, chocó la ambulancia y dijo... Déjame, te corrijo, gentil amigo mío. Qué bueno. Pero ese chiste es de ¿dónde está el piloto? Yo lo vi primero ahí, que los Simpsons suben a un güey a una ambulancia, se arranca la ambulancia, pero está muy cagado porque no pasa en el choque, sino que arranca y lo hace, ¡pas!, y pasa una llantita, que la ambulancia que acaba de levantar, lo de los Simpsons le metieron que choca y se cae, que es gentil una amigo mío, genialidad. Es más para atrás. ¡Wow! Estoy así un taller de Venustiano Carranza. Little bitch. En la película Toda Máquina. Ah, cabrón. Pedro Infante y Luis Aguilar. Tiene toda la razón. Salen la madre jugando acrobacias en moto. Sí, y chocan. Chocan y luego si aquí se va a acabar la mala suerte, se hace lo daño y acaba la película. Pero es ahí desde los 50, eso chiste. No, pero antes de eso choca la ambulancia. Sí, sí. Sí, choca la ambulancia. Sí, sí. Queridos amigos. Bueno, nada más para agregar el dato, ya me puse a investigar yo de volada. Se llama Melo Imai, de los Juegos Olímpicos de Invierno a estrella del porno japonesa. Anunció su retiro, pero ahora quiere regresar al snowboard para seguir compitiendo como deportista profesional. Ella tiene ya 30 años, está 2-2, pero dice, a veces iba de fiesta a un club de anfitrionas y ganaba hasta $9,400 en una sola noche. Sentada. Pues ahí jalando, mira, ¿es ella? Oh, ¿cómo no? Hasta por las orejas. Sí. Qué desagradable eres. Hasta por las orejas a él entró nieve. Melo Imai y ay, su no, hermano, no que se llama Melames. A mí no se me antoja. Melo y Melames, que eran famosísimos. Señor mí, Memo Hierbas. A mí no se me antoja para nada un pues es japonés, que eres mujer, güey. Pero ah, ni un japonés. Un japonés. O sea, no pero sé. Lo tuyo es racismo. Sí. No, no es racismo, pero simplemente... Ahora imagínate que es el japonés dueño de Nokia. No, Nokia es finlandés. Sí. De Motorola. De Sony. De Sony. De Sony. A ver si no se te antoja un pinche japonés. No, oigan, rápidamente ya para finalizar, el día de hoy también se anuncia el primer caso de dopaje que existe en los Juegos Olímpicos. Viene por parte de un ruso, que para empezar Rusia no fue a los Juegos Olímpicos. No. Fueron todos los deportistas por dopaje. Rusos. Sí, están castigados internacionalmente y en todas las competencias. Y fueron todos los deportistas con la bandera olímpica, obviamente. Uh-huh. Y uno de los rusos que fue, bueno, da positivo el día de hoy, lo confirma el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que fue con Meldonium, que es una... Te pone los huesos de acero, ¿no? No, ese es adamantium. La cagué. Bueno, este medicamento es el que utilizó, o que se decía que había utilizado María Sharapova en todo lo que tuvo, que la suspendieron alrededor de casi un año y medio. Y bueno, es lo que acontece. Y él había ganado bronce y se lo quitaron y pasa a ser a parte de Noruega, que era el cuarto lugar. ¿En qué competencia? Aquí viene, déjame, dame un instante. ¿Está el tío? Sharapova es la de Garrocha. La de tenis. Ah, la rusa, María Sharapova. Ocho. Perdón. La que tú dices se llama Simbayeva. Puta, guapísima. Buenísima. Es talentosa, güey. Le dediqué varios. Sí. ¿Y de? Con la Garrocha. Con la Garrocha. Con la Garrocha. Pensando en su. Estamos. Ana Valero, estamos haciendo tiempo y no hacen con. Es que me quiero escuchar. Es curling. Ganó el bronce junto con su esposa, que compitieron ambos. Y bueno, a los dos les tuvieron que quitar. ¿Dio dopaje en curling? En curling. ¿El que van con las escobas? Sí. No. ¿Qué se dopaba el pendejo? Pues para que le aburrirse en esa mierda de deporte. Para empujarle más cabrón. Chido. Yo no entiendo, ¿por qué tienen que ir limpiando? Para que resbale más. Sí. Siempre hay que limpiarle para que resbale más. A veces, lo sucio ayuda. ¡Ah, qué diablito! Señor, bueno, Memo Hierbas. ¡Ah, ya! ¡Déjame hablar! ¡Ana, por favor! ¡Ya! Desde que firmó, anda inmamable. Y nomás deja decir que produce y le quiere pegar al pianito. Pásame la guitarra. Prosiga, señor Memo Hierbas. No, digo, inicie. Ok, bueno, vámonos rápido porque yo sé que ya nos queda poco tiempo. Muy poco tiempo. Te quedan 2 minutos de nota. Porque ¿te mamaste? Le dimos 10 minutos. ¿Qué quieres que haga con 2 minutos? Esto es muy pedo. Si te la puedes jalar en 1 minuto, puedes hacer una nota en 2. Bueno, vámonos rápido.
Tenemos que Black Panther se estrenó el fin de semana. No voy a dar spoilers. Simplemente es una producción que ya generó en 3 días 230 millones de dólares en Estados Unidos nada más. Wow. A nivel mundial, 195 millones de dólares. Una película que están considerando como de las mejores de Marvel. Claro que es mejor que Thor. Cualquier cosa es mejor que Thor. Sí. La de Ragnarok. Una película. Bueno, las de Hulk, las primeras también fueron medio malitas. Sí. Los Caballeros. Bueno, la de Elon Musk es buena. Bien, pero la que sí o no. Ah. Los Cuatro Fantásticos es malísimo. Sí, no. Esas. A mí sí me gusta. Quítalas. Pero estamos hablando. Bueno, pero es Daredevil. ¿Dónde estamos hablando del universo cinematográfico de Marvel? ¿Se llama Ruffalo? ¿Eh? Es la salsa que le pones. Sí, no. Mark Ruffalo, ¿en cuál sale? Ruffles. No, dijeron que él sí, no tiene película sola Hulk por los problemas que digo, por los derechos que tiene Universal. Y por la hueva, las películas de Hulk son malas. Y de hueva. No, pero una con Mark Ruffalo estaría bien, una de él. Digo, con el humor solo que si tiene. Solo si le meten ahí con el tema de la Black Widow, tal vez. A lo mejor. Bueno, a lo mejor si hubieran hecho Planet Hulk, una película. Bien. O con She-Hulk, estaba emocionante de amar. Ah, bueno, eso sí. O Hulkboy. ¿Eh? Hulk Boy, no es Hellboy. Ese es Hellboy. Sí, es Hulk Junior. ¿Sí? Sí, Hulk tiene hijos. ¿Que se encabronan y se hacen verdes? Sí. Pues cuando Hulk tiene su familia, que es cuando se enoja el Old Man Logan. Se encabronan. Exacto, él sale en Old Man Logan. Se enoja Wolverine porque la familia Hulk mata a su familia. Va, se emputa y al final se queda con el hijo de Hulk. Oye, qué padre película. Es un libro que salió hace muchos años. Lo quiero leer, güey. Bueno, vámonos. ¿Qué es lo que te dijo nadie de Flash nunca? Que te regalé. Dijo nadie nunca, lo quería leer. ¿Algo ibas a comentar? No, te iba a preguntar qué te pareció a ti la película de Black Panther. Me gustó. ¿Mucho? O sea, ¿no es la mejor? Compáramela con algo así que me emocioné tanto como tal. Me emocioné Felix, como. ¿Tizoc? Como la de Winter Soldier. Ah, ¿cómo la no? Winter Soldier es muy buena. Ok, o sea, no tanto como un Avengers. No tanto como un Avengers. Pero más que un Winter Soldier. Exactamente, porque trae como que la historia típico, lo de la están comparando mucho con la historia de Rey León. Uh-huh. Sí, de que, pues busca el respeto de su familia. Entonces, pero la película no tiene tanta escena de acción, no tiene tantos clichés como lo que han hecho con el universo cinematográfico de Marvel. Es buena, denle la oportunidad. No muchos conocen el personaje, bueno, ya lo conocieron en la de Guerra Civil. Pero todavía hay mucha gente que dice, ay, no, ¿qué pasó con Guardianes de la Galaxia? Que al principio como que no les latía mucho. Y es de mis favoritas, güey. Bueno, que a pesar que en la 2 abusaron un poquito de la fórmula de la 1. Sí, Memo, perdón, pero Black Panther, ¿qué poderes tiene? Uñas filosas. ¿El escudo de Capitán América lo ubican? Sí. Bueno, él tiene un traje hecho de eso. Ah, okay. Y las uñas son filosas. Y sus uñas son de ese material. Pueden cortar cosas. Pueden atravesar lo que sea. De hecho, y la película tiene dos escenas post crédito. Tiene un chingo de dinero. Tiene más dinero que Iron Man. ¿Y qué Bruce Wayne? Es el superhéroe con más dinero. Pero dinero porque es dueño de un país, ¿no? Que es rey. De Chachala, ¿cómo se llama? No, ¿sabes lo único malo de Black Panther? Es que, ¿cómo la pusieron en español? La fui a ver. Pancho Pantera. ¡Ja, ja, ja! Pancho Pantera, Marvel. Entonces, está buena. Sí, está buena. La verdad, vayan a ver. ¿Quién es el actor? ¿Eh? ¿Quién es? Mande, ¿cómo es? Todos son negros. Chenaco. ¿Eh? Mande, señor mejorado. Por favor. Él es de otra generación. Se me está acabando el tiempo. ¿Puedo continuar? Por ¿O favor. Vas a ir con tus...? ¿Qué actor es el protagonista? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo que no sabes quién es? De hecho, el malo de la película es el que sale el hijo de Creed en la... ¿Cómo se llama? Michael B. No Jordan. He visto. ¿No has visto la de Creed? No soy fan de Rocky. ¿No eres fan de Rocky? La 1, bien. ¿Y las demás, no? No. If I could change, you can change. Es lo único que me gusta. Bueno, Creed 4. ¿Ah, sí? Con Iván Drago. ¿Es esa? No, es que la que vi es la 4, perdóname. Sí. Es cierto. De hecho, cuando viene está entrando nueva. La nieve. Sí, no, la cagué. La que vi es la 4. De hecho, viene la nueva que viene con el. Con ay, no Iván mames. La nueva de la nieve. Ahora pelea el nieto de Rocky. No, no, no. 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 No, Iván Drago. Es Iván Drago contra no, el hijo. Junior. ¿El hijo de Iván Drago? ¿Al hijo de Iván Drago o Iván Drago contra el hijo de Creed? Contra el hijo de Creed. ¿Dijo de quién? El Pepe el Toro. El hijo de Pepe el Toro, güey. Que no murió en el incendio, güey. Sale acá todo chamuscadito, güey. Bueno, el Torito. Revive el Torito. No murió, no revive. Entonces, ¿por qué lloraron, güey? Porque yo no sabía. Se asfixió. Se asfixió. El vato trabaja para gobierno. Ya. Ok. Vámonos con lo siguiente, que es que el día de hoy se estrena Full Metal Alchemist, la película, el live action, en Netflix, no es por darle el gol, pero como que no hubo tanto anuncio, sí, muy cañón. Es que el año pasado todo el live action, mira, ya estamos ciscados. Mira, el año pasado le estrenaron en Estados Unidos un evento en Nueva York, por ahí de octubre, de anime. Tuvo buenas críticas por parte de los fans. En diciembre se estrena en Japón, le fue bien relativamente.
Y de hecho, hace rato me puse a verla. Dura 2 horas y fracción la película. Ok. Ahora, ¿es una ova o es la historia de la serie? Es la historia. Ok, resumida de a madre. Exactamente. Ahí es donde va a estar el error. Mira, quitan muchos personajes del anime, digo, quitan muchos personajes, no voy a decir cuáles, pero quitan muchos personajes. Espérame, ¿qué están haciendo? Lo estoy escuchando. Ya vas a pasar. Una disculpa si me molleras. Digo, para los que no sepan, la historia de Fullmetal Alchemist son 2 hermanos que pierden a su mamá y por quererla de que no, es que mi mamá, pues la tratan de revivir y tienen un problema, uno, de hecho, Al... es el que se desaparece y Ed, para poder recuperar a su hermano, pues da su primero, pierde la pierna y luego el brazo, ¿verdad? Es que no me acuerdo hace mucho. Que... yo no he visto la serie. ¿No has visto la serie? No, señor. Bueno, entonces esos 2 hermanos, uno es totalmente de metal y el otro tiene un brazo y una pierna metálica porque lo ofreció como sacrificio. Y son alquimistas. Y le decía, me quieren guardar la pierna, me quieren guardar la pierna de metal. Y de ahí quieren buscar la piedra filosofal. Sí. Que la tiene el profesor Quiburri de Harry Potter. Exactamente, pero es para poder ayudar a su hermano, para que lo pueda recuperar el cuerpo de su hermano y ya no esté dentro del robot metálico. Bueno, no es robot. Madre, güey, o sea, imagínate, es como María Mercedes, pero... ahora, pero los chavos que me están viendo... Ya la vi ahora. Mira, no, sin spoiler. Sin spoiler. Dime, ¿Es esta la primera película live action que no es una mierda para verla? No es una mierda. Es malo el cosplay de Ed. Sí, es muy malo. Poner un japo con... cabello güero. Un japo. Bueno, un pinche chino. ¡Más respeto! Perdón, un japonés. Un asiático. Con el cabello güero, largo, como que no cuadra. Es un cosplay malo, o bueno, un disfraz malo. Pero está buena la película. Los efectos especiales no son acá de Hollywood ni de televisión. Digo, la inversión ha sido mínima, pero están respetables. Que es lo que platicamos la semana pasada. Que no exigen tanto en efectos especiales. Fíjense un poquito más en la historia. Los personajes, está bien el desarrollo de los personajes, sí, sobre todo los principales, te explican bien el inicio, como todo lo que es la alquimia, por qué lo hicieron y cuál es el objetivo. Son 2 horas de película, mucho mejor que Death Note, definitivamente, y que ya la pueden ver en ese momento. Okay. Y ya para cerrar, la semana pasada tuvimos que Dragon Ball Super, desde el año pasado está haciendo mucho ruido con el Torneo del Universo. Ah, cuenta ese, sí está bueno. Fíjate, hasta la mora se emocionó. Yo el Torneo del Universo... Goku se convirtió en Carlos Slim. Sería el todopoderoso. Entonces ya sí la quiero ver. Más fuerte que Goku. Ya. Mono. Transformado. No, olvídate de Dragon Ball GT. Eso es lo peor que puede haberle pasado. Ok, ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Te gusta Dragon Ball GT? Dragon GT está bien. Por si querías ver algo más de Goku. Sí. Pero no para. O sea, es como decir, es no canon. ¿Va? Ándale, va. Entonces dices tú, sí. Una ova. Sí. Está buena la rola al principio, tiene algunos momentos. Pero comenta que en qué se convirtió la Goku. Estamos terminando la conversación. No spoilers. Mira, no he visto, chinguen a su madre. ¿No has visto nada de Dragon Ball Super? No he visto más que 2 capítulos. Ahí está, va. La empecé a ver cuando empezó a salir y me quedé muy picado. Pero era con los primeros, era con lo de la película. Ojetes, sí, los ojetes. Y que había algunos capítulos que estaban muy ojetes. Pero bueno, dije, me voy a esperar a que vayan ya unos 100 episodios. Y la, sí, güey. Es que tu servidor, por ejemplo, One Piece. Tengo que 3-4 meses sin verla. Porque a mí me gusta esperarme a que se junten varios episodios. Porque tu servidor es de acostarse a ver la tele y me aviento 10 episodios. Me vale madre. O sea, yo soy maratones de 4 o 5 horas. Entonces por eso me espero. Porque luego en una semana ya me lo acabé, güey. Ya. No por mamón, sino que por eso digo, no spoilees, no seas ojete. Ok, no lo vamos a spoilear. La semana pasada, yo creo que te dices cuenta, bueno. Muchos supieron lo que pasó con el Android 17. ¿Lo puedo dejar así? Chinga tu madre, se murió. ¡Chinga tu madre, se murió! Ok, Memo. ¡Todo el mundo lo supo! ¡Memo! ¡Memo! ¡Memo con Android! ¡No he dicho que se murió! Yo tengo activado Twitter para que cada que digan Dragon Ball Super, yo no lo leo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quieres que mi nota? Eso fue lo más sonado la semana pasada. Que pasó algo con Android 17. ¿Te dices porque quería hablar mucho de los Juegos Olímpicos? Nadie te está hablando. Bueno, entonces vamos con el capítulo de este sábado. Que fue, mira, lo que sucedió. Habla de Goku mucho... sí. Le salió la cola, güey. Mira, Goku alcanza. Si recuerdas, Goku en Dragon Ball Super ya tiene el nivel Dios y luego después el cabello azul. ¿Qué? ¿Estamos? Y hay otro nivel más, cabrón. A nivel Hacienda. Que ese nivel, cuando lo alcanza, pierde totalmente el control. Algo así como el chango. Es la etiqueta verde. Esa verde. Pero, de hecho, me la mole llevó la mañana y me dijo, oye, es que pasó lo con Goku. Y la más... Es que llegaron varios de Facebook donde a un meme que decía, mi novia pensando que ando con unas viejas, ¿cuándo? Y ponen el capítulo de unos güeyes viendo ese de Goku.
y emocionadísimos, pero ya vatos peludos, ¡ay! Grite, grite. Y yo dije, oye, ¿qué pasó con Goku? O sea, que ya me dijo. Es que el nivel Ultra Instinct, o sea, ya sí, más ya, que ya no mames. Sí, ya, sí, de que no mames. Supone que no puede controlarlo, pero al parecer ahora sí ya va a poder controlar ese nuevo nivel. Comparándolo con los tazos, estamos hablando que este güey ya es un megatazo. No, megatazo. Más, sí, más, no, más, ese es decirle a Elvira que no puedes encontrar. De hecho, es cuando los 12 universos están peleando, y los que conocen este nuevo torneo, que son los 12 universos, que está muy buen este torneo que empezó desde el año pasado. Y que ya está casi mira, para decir. Pero está muy bueno, no he dicho quién es el estaba peleando Goku y pero le cayó el pinche aparato que dijo el canadiense, el chino, le cayó encima. Le cayó ese pelito. ¿Algo más, señor Memo Hierbas? ¿Spoilers? Freezer está. Bueno, ya. Spoiler no es el que. Bueno, recuerden que pueden. Spoiler. La sudadera. La próxima semana, bueno, en 2 días nos vamos a Japón. Vamos a estar haciendo mucho material allá de Japón. Vamos a visitar varias ciudades durante 15 días. Lo vamos a subiendo todo al canal del señor Franco Escamilla. Te encargo unas galletas de Hello Kitty. Las de Hello Kitty. Las rosas. ¿A dónde llegas? ¿A Tokio directo? Llego a Narita y de ahí voy a empezar todo el recorrido hasta llegar a ¿vas a Okinawa? ¿Vale? ¿Vas a Okinawa? Me voy por el pueblo, de ciudad en ciudad. Lo que normalmente compro es un pase de trenes por 7 días para poder viajar todo lo que quiera en el Shinkansen. Vamos, el señor tiene un espíritu mochilero. Muy mochilero. Lo respeto. El señor tiene un espíritu muy mochilero. Porque qué huevos de irse a Japón de mochilazo y se llevan sus lonches de huevo con chorizo desde aquí en Monterrey en la bolsa. Así. No, de hecho, imagino, tiras un pedo y cierran Tokio. Me llevo cajas de galletas, consigo un hostal de 2,300 pesos por casi 2 semanas. Tú te podrías quedar abajo de un puente, carnal, yo te conozco. Pero, digo, y la verdad, sé muy ahorrar y la gente me ha preguntado cómo le hago. Después les hago un Japón video. Japón es caro, ¿no? Ya hablamos de Japón es caro. ¿Es caro? Es caro, sí y no. Digo, si vives como Memo, no, pero ¿no? Para la gente normal, sí. Okay. Mira, como pero viaja Memo, todo es barato. Y sabe rico. Te voy a decir una cosa, yo estuve en el Intercontinental, tú, bien. No tan barato, pero no tan no, caro como esperaba. Pero empieza a comprar figuras. Sí. No, lo caro es ella. Güey. Esa pinche Akihabara, güey, acabó con mis ahorros, güey. Acabó con mis ahorros, güey. Un día fui con Memo Hierbas a Las Vegas, y a Las Vegas vas a tragar a los buffet. Y Memo Hierbas quería comer McDonald's. Porque quería comprarme juguetes en la convención que íbamos a ir. Quería juguetes, quería comprarse, comer McDonald's. Dije, los comes aquí. Sí, güey. Vas a un buffet de esos. El señor estaba ahorrando para comprar. Porque íbamos a una convención, íbamos a la Wizard World. Y que terminaste entrevistando al de los dos de Hazard. ¿Y cuánto cuesta una figura que tú quieres allá en Japón? Depende. Depende. O sea, hay unas que puedes comprar semi-usadas y que están en buen estado. Y te le ponen calificación que pueden ser desde 50, 100 pesos. Hay unas que pueden ser de 500, 1000, 1500. Puede elevarse. Hasta dicen que hay un L que vale como 5,000 pesos. ¿Un L? Uh-huh. ¿Qué es eso? Un personaje de Death Note. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Y es de los baratos. Ahí está. Nah, no te creas. Bueno, tía, ¿algo entonces, más? Sí, yo creo que sí. Digo, para que me sigan en mis redes y va a estar chido lo de Japón. Lo vamos a estar subiendo todo en el canal de señor Franco Escamilla. Y ya no habrá más Dragon Ball Super, pero véanlo. Yo estoy en la parte linda del manga. Ya, hoy voy a empezar, ya voy a empezar. ¿En serio? Te lo juro. Sí. Ya dice que Franco ya tiene el Chewbacca que quiere. Yo me estoy aventando One Piece, gracias. Ya voy avanzando. Bueno, bueno. Y déjame decirte, ¿sí? Yo estaba negado a ver One Piece. Empecé a leer el manga y la verdad, en los primeros 10 capítulos cuando se empiezan a conocer todos, me estoy amarrando porque es esa unión familiar. No, es otro pedo. Neta que sí, es está en pedo, nivel. Por eso me gustaría que grabáramos algo platicando de One Piece. Claro, cuando quieras. Me la superpelas en One Piece. No, digo, para no todo, tienes todo. Idea de la violencia con que me la pelas en One Piece. Wey. Así, güey, o sea, la hablando, abrazas y corres hacia ella. Yo así, estaba hablando de una plática entre amigos, no de que me metieron no, los tres sin dedos. Sin pedo, claro, claro, cuenta con eso. Bueno, señor Gus Proal nos mandó la pregunta incómoda. Antes de la pregunta, señor Ruby, ¿puede usted poner de la Radio Squad para acomodar las sillas y que regresen los demás compañeros? Es usted un amor, señor Huevos Varicosos. Ahorita regresamos entonces con esto que se llama La Tierra. No, 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 es La Mesa Reñoña. ¡La Mesa Reñoña! La no, mesa. No, no. Radio Squad.
Mi queridísima banda de la mesa Reñoña, Gus Proal aquí saludando. Recuerden todas mis redes, arroba Gus Proal. Y lo único que tienen que hacer es responder la siguiente pregunta, mis carnales. Están en una isla desierta, solo se pueden llevar tres objetos. Tres, ya sea que reproduzcan música, lo que sea, pero solo tres objetos. Y tienen que irse con uno a fuerza de la mesa Reñoña, que no se amorra. Así que ya, ahí decidan con quién se van a esa isla desierta y con qué tres objetos, mis carnales. Ahí está la pregunta incómoda de la semana. Cuídense, me de su juyuyuy. No, mis hijos, ¿qué van a hacer, güey? Ah, ya estamos de regreso. Bueno. Gracias, señor Gus Proal, por esa pregunta incómoda. Para los que no escucharon, como Memo Hierbas y el señor Luz Jonathan, que siguen ladrando, que siguen hablando, ya estamos de regreso, puños. Bueno, te vas a ir a una isla desierta, ¿entendí bien? Sí. Te puedes llevar tres objetos, tres cosas, y te tienes que llevar a un integrante de la Yellow Squad. Señor Sergio Mejorado, fuego. Me vería la mole. ¿Por? Porque siempre buena compañía, platicamos un chingo. Uh-huh. Me llevaría un chingo de comida. Son tres objetos. Tres cosas, no puedes decir una cosa es un chingo de comida. Jamón, mayonesa y pan. ¿Pan? Ok. ¿Lonches? Práctico, lunch. Práctico. Digo, ¿qué salen? ¿10 lonches? Me como 5, ya te llevo así. Ya te llevo la chingada, sí. Ese mismo día se quedan sin comida. No lo podemos administrar, compadre. Pues yo me como lo mala mortadela. Señor Cristian Mesa. A una isla va, una sí, persona y desierta. Tres cosas. Una persona y tres cosas. De la Diablo Squad. Una persona, yo me llevaría a Franco porque él me diría qué hacer y yo lo hago. O sea, ese güey está loco para pensar, piensa puras mamadas. Suponiendo, esa pregunta, chúpamela. ¿Va? No, eso no, esas son mamadas, chicos. Es que son mamadas. Pero no, yo sería incapaz de decir. No, o sea, Franco. Yo era mal hago así. Yo solo. Y él ya sabe. No, Franco. Solito. No, Franco haría un plan, güey. Eso es lo que voy. Okay. Franco haría un plan. Estoy seguro, ese güey hace planes. El así, plan ¿no? es. El plan es este, hay que hacer esto y lo hacemos, güey. Okay. Así es. Ay, acá este chico al chile. Y me llevaría un gallo, una gallina y me llevaría. Un perico. Para que tengan huevitos entre sí. ellos. Okay. La gallina puede poner el huevo. Y me llevaría un comal para guisar los huevos. Muy bien. Vamos, ¿cómo? Muy bien. Señor Iván Famat. Yo me llevaría baño a... ¿Por qué no? Baño. Me llevaría gavillanas, llevaría sal de mar. No puedes llevar mujeres. No puedes llevar mujeres. Aluminio y carbón. La regla es que no puedes llevar mujeres. Me llevaría... Estoy esperando que digan mi nombre, ¿eh? A Cacho Cantú. Ajá. Llevaría sal de mar, aluminio y carbón. Ok. ¿Para qué, vale? Porque me lo voy a comer. Señorita Ana Valero. Es que no me puedo llevar hombres, tiene que ser mujeres. No, no, o sea, la única regla que pusieron es que no podemos llevar mujeres. Pero yo puedo llevar hombres. Sí. No. ¿No? ¿Mujeres? Ah, tú puedes llevar a mujeres. Es Ana Tamés, Gaby Llanes. Fercha. Pacheco. Yo me llevaría Fercha, porque es con la que más he convivido ahorita. A lo mejor ya después me llevaría Gaby o Ana. Pero ahorita me llevaría Fercha. Me llevaría. Cerillos. Ok. Para que te acomoden las cosas del súper. No. Déjenos libres. Para que hagan mandados. No, me llevaría cerillos. Me llevaría un garrafón de agua. Ah, no, pero vamos a tener una. ¿Es una isla desierta o es una isla? Es lo mismo. Bueno, el sí, agua es... no es potable, es de mar. Sí, está cabrón. Bueno, pero mínimo ahí. Una salpicadita. Hay una llave okay, si quieres abrirla. Okay, okay. Bueno, si es desierta, un garrafón de agua. Si no, pues la cambiaría por un pastel. Y. ¿Un pastel? Sí. A la isla desierta. Sí. Para sobrevivir. Ok. Okay. Es por el azúcar que te dé. O sea, que te dé energía. Y te las comes. Sí, sí, sí. Y me llevaría una vaca. Una vaca. Quiero ver a Ana Valero rumbo a una isla desierta cargando una vaca. Puta vaca. Y el bote de agua y un pastel. O sea, güey, es el pastel, el bote. ¿Dónde cargas la vaca? Muy bien, señorita Valero. Señor Memo Hierbas, un 64, una tele y una pared con hoyitos.
un 3-10, un cuchillo, unos cerillos y a la mole. Ah. Oh, ¿la mole por qué? Porque... porque lo amo. No, me lo puedo comer. ¡He repetido, puñetos! ¿Qué? Señor Luke Jonathan. Síguele, puñetas. Síguele. Llevaría a Macario Brujo porque es un güey que no perdería la razón, ¿no? Es como la vida te jode, carnal. Es que pues la vida es una mierda. Todo pasa por algo. Ni existo yo, no existes tú. Nos drogamos, bebimos de nuestro semen y se acaba el pedo. Okay. Y pues llevaría una pistola de fósforas para que nos encuentren. Ok, ¿una pistola de bengalas? Sí, sí, sí. Un cinturón. Para Macario, porque siempre enseña el culo, ¿sí? Cayendo los pantalones. Y una venda para los ojos, en caso que baila en tanga con alitas de hada. Pues para... O para cuando ya no aguantas más, te pones la venda y te lo coges. Siento lo mismo. Y se siente igual. Perfecto. Yo tengo dos versiones, si me lo permiten. ¿Sí? La versión, por así decirlo, correcta, lo más favorable. Sería llevarme al muerto para que haga de comer, para que construya una vivienda, okay, para que haga todo lo físico, ¿no? Uh-huh. Y porque hasta lo que no sabe hacer, con tal de no decirme que no y no verse ignorante, oye, muerto, ¿sabes hablar con los caníbales? Sí, ¿no? Y se comunica ahí a gruñidos. Y lo deja mentiras. Y luego me dice que ya está todo arreglado. Me llevaría al muerto como un handyman. Y yo me llevaría una de esas navajas suizas que tienen pinches mil cosas. Una procesadorcita de agua, de esa que puedes orinar y la hace potable, o el agua de mar la hace potable. Y... Nomás tres. Van dos, pendejo. Y la tercera sería un teléfono satelital con batería recargable de sol. Y a versión en broma, me llevaba a Checo Mejorado. Gracias. Para platicar con alguien, ¿no? Porque el señor Checo sabe un chingo de historias. Y me llevaría una muñeca inflable, un kit de reparación de muñeca inflable y una bolsa de parches para muñeca inflable. Eso sería la versión. Muchas gracias. Bueno, señor Iván Femat, ¿preparó nota? Claro que sí, tengo una nota muy padre, muy bonita. ¿Ahora quién se cogieron? No tiene nada que ver de que se cogieron. Dice, ¿ahora quién se cagó? No, nada que ver. ¿Qué creen ustedes que yo soy una persona así? No, para, toda buena. Para nada. Ahorita te lanzo completo. Dice, sí, señor, yo soy de rancho. Dice así. Es una amiga del salón. Del salón. Dice, en los últimos tiempos me he encontrado con varias noticias que han dado vuelta al mundo. Fíjate que esto pasó en lo que es un país allá europeo. Bueno, una persona que viajaba en un avión, eso fue creo que ya en un transporte público, tuvieron que detener el avión porque el vato se está echando demasiados pedos, güey. Y esto es, no mames, sí, como el pedorro no ha sido identificado, de alguna manera para mí es una especie de superhéroe salvando mi ansia de contar el hombre flatulencia. Si es una persona que estaba, la verdad, echándose muchos pedos en una aerolínea y tuvieron que aterrizar. Les cuento rápidamente, el vuelo fue Transavia Airlines de Dubai a Ámsterdam. De acuerdo con los informes, dos pasajeros holandeses viajaban junto con Flatuman, así le pusieron, el hombre flatulencia. Le pidieron en repetidas ocasiones que cerrara la válvula trasera y él solamente se echaba pedos. Dice, a pesar de las advertencias de la tripulación, Flatuman no estaba dispuesto a acabar con su concierto. Se sabe que el hombre padecía de algún tipo de enfermedad que le impedía físicamente parar. Así lo hacía, o sea, lo hacía no por molestar, sino que él tenía una enfermedad y se echaba pedos. El hedor llegó a ser tan extremo que el piloto se vio obligado a aterrizar en Viena para dejar que Flatuman en tierra y seguir su camino. ¿Sí, neta? Sí, ¿no? hay un video de yo lo tomé. Sin embargo, dice una chica llamada Nora Langebell, dice que la nebulizó. Dice una de las afectadas aseguró a Telegraph que nunca había olido algo tan horrible. Esta es una historia de un hombre que tenía un problema físico y estaba echándose pedos, pero no podía dejarse. Meteorismo le llaman. ¿Es una enfermedad? Es una condición. Y tuvieron que aterrizar que olía mucho y el vato, es que no puedo dejar. Y es que, y no, y
y bajaban las máscaras de oxígeno. O sea, yo me imagino. No, el problema fue que un pendejo quiso abrir una ventana. O sea, oye, pero sí puede pasar esto, que una persona pueda, su hedor de los pedos pueda ser tan gacho que digan, baja el avión, güey. Pues bájale. Es que imagínate, seguro se la pela, soy anósmico, pero estoy pensando en los hombres. ¿Puedes volar? Más ¿Puedes volar? A veces, pero me refiero a que no percibo olores. Por ejemplo, el hombre está más acostumbrado al olor desagradable, ¿están de acuerdo? Sí. Porque cuando juegas en un equipo de fútbol, tus compañeros huelen a mierda y el vestuario huele a mierda. Y cuando vives con otros hombres, tu casa huele a mierda. Sí. Tú mismo, después de 12 horas de trabajar, hueles a mierda. Pero imagínate las mujeres, sí, que tengo entendido que tienen un olfato más desarrollado que los hombres. Y tú no te das cuenta de un olor y ella sí. Ahora imagínate que estás oliendo al fundillo de un cabrón que se viene descociendo. Sí debe ser algo como, ¿sabes qué, güey? Ya aterriza, yo me bajo y le doy a pie. Hasta Amsterdam le doy a pie. Ya, todos con los ojos rojos. ¿Verdad? No, qué gacho. ¿Qué comió, güey? Pues, ¿qué comió para estar? Y decía que el vato no podía dejar de echarse pedos. Digo, yo normalmente me aplico la de un cerillito. Un cerillito con perfumito para que huela caca con cerillo y perfume. Pero sí, yo siempre en ahí donde trabajo, estoy en el camarino, me echo mi popita, huele feo, sí, estoy medio mal internamente. Me podrido, mi, le llamo. Podrido, prendo mi cerillito y dicen que el humo agarra el... Absorbe el olor del... Pero venía en un avión, no puede hacer eso. ¿Un perfumito, el Versachito o el Paris Hilton? ¿Un Glade? Un glitchito. Glade, que aquí pudiera estar enunciando. Me ha acabado el Glade de Memo Hierbas como unas 3 veces. Su mamá se desmayó. No me digas. Sí, pobrecita. Acuerdas, la que abrió la puerta y tu mamá, ¿qué? Se murió un coyote. Atropellaron un coyote. Mataron un coyote en el baño y no, fue la mole al baño. Pero bueno, pasó esto. Dicen que es cierto, lo vi en Playground, que es una página. Habría que ver si hay solución para el meteorismo. ¿Así se llama? ¿Meteorismo? Ah, eso me lo explicó un doctor hace mucho. Que es una persona que, es una persona que se echa muchos pedos. No sé si así sea el término correcto, pero sí que la cantidad bárbara de flatulencias le llaman meteorismo. Bueno, te lo investigo. Ahora, yo listo, si tengo meteorismo, pues come avena, güey, come cositas así. O si come caca, a ver si huele a comida. Qué bueno. A la hora de salir, huele a comida. Yo te he picado el meteorismo así en las giras, ¿te acuerdas? Que bastante. No, acá no. Pero yo te los festejo, güey. Sí. Es una manera como de. ¡Ey! Eso, mijo. Aplausos. Acá la banda cuando se anda cagando se avienta un chistecillo con el pedo. A ver cómo es. Por ejemplo, acá voy a prender la moto y. Sale así. O si no, ¡ay! Pisé un sapo. ¿Quién es el más pedorrón de la Diablo? Checo. Híjole, se van dando un tirante tú y el señor Andrade. Ah, Andrade también. Es que con Andrade casi no convivo, por eso no sé. Pues es que el señor se separa. ¿Sabes qué pasa? Cuando dejaste de ir de tour con nosotros, como que Brian tomó esa obligación. De hecho, nosotros bromeábamos mucho, güey, porque cuando empezamos así, ¿sabes qué? Checo, vas a dedicarte a otras cosas y vamos a darle chance a estos güeyes. Nos llamó mucho la atención que decíamos que Macario dio el viejazo, güey. Ok. En cuanto tú dejas de ir de gira con nosotros, Macario empezó a quedarse dormido en el escenario, güey. O sea, no haciendo show, sino durante mi show. Está tan divertido que es que Checo acostumbraba a hacer eso, chinguense esta. Un día hacemos doble función en Mazatlán o en Culiacán. Un salón que tenía un camerino con un sillonzote. Ajá. Y termino yo la primera función y Checo todo así hinchado y los ojos raros. ¿Qué pedo? ¿No estaba dormido? Hijo de tu pinche madre. Pero vemos mal dormido todos. Me acuesto, güey. En lo que se suben Cristian y Checo. Y en media horita me cayó con madre. Ya para cuando regreso estaban los dos repartidos en el sillón a toda madre. Pero bueno, Macario dio el viejazo. Y Brian se hizo pedorro. Como que tu espíritu. Ahí quedó. Sí, que dijo, ah, bueno, pues ya no está Checo, alguien tiene que ser pedorro. Vas, Andrade, alguien tiene que... ¿Qué viejazo? Vas, Macario. Yo siento que, por ejemplo, es bien diferente. Por ejemplo, Checo se avienta un pedo, pero no le da vergüenza. Sí. O sea, así como que... Se avienta un pedo, qué puto. Y ya es cuando huele menos. ¿Qué vas a hacer? Huele menos, pero en cambio cuando se avienta uno y luego se hacen los que no lo aventaron, ese sí huele bien culero. El pedo ninja. ¿Cuál? Silencioso inmortal. Oye, hablando aquí, meteorismo. Hablamos de meteorismo para referirnos a la aparición de síntomas relacionados con la presencia de gas en el intestino, bien por un exceso de aire intestinal o por un aumento de la sensibilidad del intestino al gas. El gas intestinal, proviene de la ingesta, es decir, de lo que comemos o de la forma en que lo hacemos, de la fermentación de alimentos en el colon, las bacterias del intestino degradan los alimentos pudiendo formar gases o de la difusión o paso de determinados gases desde la sangre al intestino. Eso para que no entendí. No lo supimos, pero es un pedo.
tiene que ver con los pedos el meteorismo. Meteorismo, pues esa es mi nota para la gente que sí llegó a pasar esto. Los que están sufriendo de eso, ahí chéquense. A lo mejor traen ahí algún pedo ahí atorado, o un carrito, o alguna cabeza de Barbie. A un amigo mío, que le juro que echaba pedos y le checaban el intestino y traía las patitas de la Barbie. No mames. De morrillo se las comía y se le quedaban en el intestino. Las patitas, ya es sí, que sí, las, sí. Podía, las mordía. Y luego cuando echaba un pedo, olía patas. Olía patas de Barbie. Se le salían las patitas y por un lado. Oye, pero, antes de irnos a los memes, no me la puedo guardar, mis hermanos. Este fin de semana, cuando nos fuimos a Colombia, que por cierto, gracias a la raza de Bogotá y Medellín, que estuvo puta madre, fueron dos funciones en el Astor en Bogotá y una función en la Universidad de Medellín, en el auditorio, entre el teatro de la Universidad de Medellín. Y estábamos muy sorprendidos, o sorprendidos en exceso, porque esperábamos ver, pues no sé, un chingo de mexicanos y de repente lo que nos pasa en todos los países. Yo soy mexicana, mi esposo es colombiano y lo traje a verte, ¿no? O algo así. O yo soy mexicano, me ando picando a esta colombiana y me la traje. Fue una cantidad, te estoy hablando de una proporción 80-20, 80% a favor de los colombianos. Eran, la gran mayoría eran colombianos, sí. Y nos dijeron que están muy al pendiente de la comedia en México, conocen a los comediantes de México, les gusta la música mexicana. En Medellín vimos un bar que se llamaba, que le llaman Fonda allá. Yo les explicaba a quien nos recibió que aquí Fonda es un restaurante, allá Fonda es un bar ambientado a lo mexicano. Y pusieron unas rolas de Vicente Fernández y de José Alfredo Jiménez y la raza cantando bien peda. Nosotros estábamos en un restaurante en la zona de Lleras, el Parque Lleras, están los restaurantes y los bares y había gente colombiana en una Fonda cantando rolas. Que allá le llamo, sí, en una Fonda que ya se llama bar y que conocen hasta la música banda que se hace en México. O sea, está muy hermanado y le estamos muy agradecidos a la banda de Colombia. Pero para los vuelos, tu servidor, me llevé un libro que compré hace, no sé, el año pasado, porque van a hacer una película de este libro y me enamoró, me cautivó, me duró, chinga, por los dos días que estuvimos fuera de México. En dos días me chingué el libro, se llama Ready Player One, quería pronunciarlo bien, o Listo Jugador Uno. Es del señor Ernest Cline, se lo recomiendo mucho, está muy cabrón. Si te late el cómic, los videojuegos, el anime, la cultura pop de los 80s, a lo mejor vas a decir, a mí me valen los videojuegos y eso. Hacen muchas referencias a series y películas. ¿Qué, güey? Sí, no, de hecho es lo que es una de las películas más esperadas de que lo anunciaron el año pasado. Y de hecho en el último tráiler salen los Spartans. No mames. Sí, en el tráiler 2 salen los Spartans. Ok. ¿Sabes qué me da morbo? El libro es 2011, sí. Ok, entonces muchas referencias hasta el 2011 llegan. Por ejemplo, el autor tiene, sin hacer spoiler, hace un comentario muy lindo que dice, las películas de Indiana Jones solo me gustan hasta la tercera, la cuarta y lo que sigue ya no me importa, porque esto es un lugar, se supone que pasa en el futuro, uh-huh. Ok, en un futuro no tan lejano. Te estoy hablando que no recuerdo bien en qué año se lleva a cabo, no la quiero cagar, pero bueno, no es tan 2100, no, o sea, dentro de unos 20 años puede pasar según esto. Entonces hace referencias a cosas que pasan actualmente y como se hizo en el 2011, me imagino que la película va a traer referencias pues más frescas, ¿no? Sí. En cuanto a series, en cuanto a videojuegos, etcétera, etcétera. Todo trata sobre un videojuego que tipo Sword Art Online, el de SAO, que es realidad virtual, es un mundo en el que tú quedas inmerso. Es un millonario que hace una competencia a nivel mundial, que el que se quiera quedar con todo mi dinero, pues tiene que jugar este videojuego y encontrar pues unas ahí como easter egg que le llaman, o huevo de Pascua, unas pistas que dejé, y se hace una cacería mundial para quedarse, imagínate, con el dinero de un multimillonario, pues hasta los que les cagan los videojuegos le van a entrar. Uh-huh. El libro está muy chingón, mis hermanos, se los juro, me duró dos días. No, hombre, estás bien pendejo, güey. Está bien chingón el libro, es más, se llama, te lo voy a regalar, Ready Player One. Ready Player One, como cuando jugabas en el videojuego, sí. Ready Player One, ya, así se llama. Cuando echas una moneda, yo sí entendí. Ernest Cline, no sé si se apellida Cline, pero bueno, vamos a los memes que mandó la raza. Ahora sí, mi querido Roberto Flores, yo te mandé dos, ¿sí los recibiste? Perfecto, ahí está el primero. Así lo sé hoy, Pablito Ruiz. Para los que dicen que nada más los cantantes de ahora son putos, les recuerdo que en los 80s tuvimos a Pablito Ruiz y era muy puto y aún así lo apoyamos. Sí, hoy se llama Paola. No mames. Próximamente en Nat Geo Alerta Aeropuerto Colombia. Vato, yo no fui. Hijos de puta, eso es de ahorita ese meme. Sí, güey, se mamaron. Franco y Arjona. No mames.
Medio de la Baby el Photoshop, pero genial el meme, genial. Es la revista Eres, güey. Ya no existe la revista. Puta madre, Cristian Valero, era una revista que era la mamada en los noventas. La mamada. ¿Qué, Franco, qué hace? ¡Ah, chicote! ¿Quién es? ¿Es el Macario? Ah, bueno. El perro de Cristian Mesa. ¿Por qué me ahorcaste, men? Tu amigo borracho la estaba engrosando. Por unas es? Clases de acordeón. Trigger. Ok. Oso polar, oso rapado, oso negro, oso en renta. Écheme dos rapados. Y Cheluk dos horas después. ¡Oh! Se mamó el meme de pasado. The Sugar Daddy Show. Qué bonito. El Maya, un comediante. Eres el brujo, bichicheco. La del hobbit. ¿Ma qué? Moleónidas. Moleónidas. No, buena afuera. Okay. Buena afuera. No mames, güey. Macario, güey. Con Pedro Infante. Photoshop, sí, es muy bueno. Dos tipos de cuidado de esa película. Ok. Ay, mis hijos. ¿Quiénes son? Es Memo Hierbas y ¿quién más? Memo también, ¿no? Sí. No, no soy el otro. ¿Quién es el otro? Sí. ¿Quién es el otro? Quisieras, ¿no? Yo me imagino que el que lo hizo. Memo, ¿esa foto hace cuánto es, güey? ¿Es bien joven? ¿Esa es de Navidad, güey? ¿De esta Navidad? ¿Qué chingados te pasó, güey? Sí, es diciembre, por el chiste que traigo. ¿Pero es de diciembre? Sí, es diciembre. ¿Y te pintaste el pelo o qué? No. Es como tomarte una foto sin que se vean tus canas. Mucho. ¿Te gusta ver la mesa de año? No sé qué es eso. Se hizo viral ese video. Sí, bien cabrón. Wefa Chan Feliz. ¿Quién dijo eso? Checo. Vamos a hablar del patamocha del cojo. Una foto. Cuando eres Team Chicote. Team Chicote, no. Ahí está bueno el tatuaje. Está bueno. Cuando te burlas de la risa de Ana Valero. ¡Qué buen meme! Escupiendo para arriba. ¿Qué pasa, Donela? Ay, hijo de puta. ¿Qué esa pedo? Foto es del Merequetenga. No, es un bar de Marlon, el Jaja. Ok. De hace unos 10, 12 años. ¿Aquí en Monterrey? No, mames. Es Johnny Hernández. Johnny Hernández y la Aldo? Papada de Aldo. Sí, Saldo, ¿eh? Ok, saludos Aldo Show y Johnny Hernández. Abrazo a los dos. Cuando te haces llamar diablo, pero eres bien culo para los putas. Pues qué les digo, estoy chiquito. Es una aventura antes de casarte, hijo de su madre. Y agarra el momento indicado, ¿no? Sí, pa' como ese, madre sigue siendo Maya. Ok. ¡Qué bonito! ¡Ay, güey! ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Luke Skywalker. No mames, ¿soy una verga o no? Sí, soy bueno. Habemos quienes decimos que tú nunca terminaste tu entrenamiento Jedi. Checo mejorado, Checo Juan Kenobi. Y recuerdan, amigos, si quieren saber cómo... Una nieve con la caguama. Joder, chinga. Eso fue Los Amos, ¿no? Sí, lo fue Los Amos. Los Amos del Universo. Bueno, es el señor culazo, pero ese es de tu cuñada. ¡Ah, caray! Ok. Bueno, a Cristian se le calienta el hocico y empieza a hablar de las anécdotas del squad. Mira, ahí se ve Anastasia. ¿Qué es Anastasia? Anastasia. Mi abundante barba. Ah, órale. Cuando Don Ría te está dando cátedra de cómo llegar a los tales. Es que sí, chicos, tiene unas anécdotas. Se portó bien aquí en la mesa, ¿eh? Sí. Se portó muy light. Yo pensé que sí se iba acá. No, el vato sí se portó educado. No mostró el animal corriente que es, chicotes. Mira esa cara de violador enfermo. Sí. ¿A poco creen que se porta bien? No, ¿no? Es enfermo. No. Pero sí es violador. Está buena. Está muy bonita. Regresando de Colombia, la di a los cuatro. Pinche Franco, te dije que no le hicieras caso al abuelito. Ah, qué bonito. Oh, está bien chingón, güey. Uh-huh. De las mesas de las ¿por primeras. ¿Por qué blanco? Porque es de hace mucho. Pero la mesa. Ah, ese sí lo vi. La mesa de la niña, emojis. Mira, viene Ana Valero como de sirena. Rocío, Imelda. Vienen todos menos el pendejo. Mira.
O sea, tú y yo. No, yo no vengo. Yo tampoco. No, ni yo. Están más arriba, creo. Sí, es que ustedes son los primeros. Ah, no, de la mesa. Sí, de arriba. O sea, diablo. Ah, sí, viejito, pato, oso, diablo, negrito, niño y gorra. ¿Quién es el niño? Tavo. Tavo Morales. ¿Quién es el negrito? El universo está lleno de putos. Era bien de Battle Cat, pinche mole. No salgo, a huevo. Poemas mamalón. Qué hijos de puta, güey. Se te le mamaron a Chen. Amor. Hijos de puta. Mi vida. El señor Gus Proal. Ah, ¿salió en la película o qué? No, es en un comercial de, Cinépolis. Ah, qué bien, qué bien. Sale Gus Proal. Saludos a Gus Proal. Y sale Dani Sosa también. Síganlo, arroba Gus Proal. ¿Desde cuándo conoces así como Jorado? Desde que era mujer. Jorado nunca fue mujer. Ay, qué bonito. Ay, qué... Ah, ¿viste? Subieron uno de las chicas de las fans. Que estás de un lado tú, Dan, chocándole, del otro lado estoy yo. Está muy bonito ese fondo de pantalla. ¿Y ese es como la Tividia, no? ¿Cómo? Sí, no, pues, parten la foto en dos y cada quien trae de las amigas una foto. Qué chingón. Está muy bonito. No es cierto. Paco todo abusado. Se ve peor. Agarra el pedo, mija, gasolina, Sana Flores Motel. Para que me salgas con Keino porque duele. Qué desagradables son, muchachos. Ok. Qué bonito, güey. Yo soy seria. Cristian Base. No, no mames. Más de Atena. Más de Saori. ¿Y cómo sabes? No sabes quién es. Me tocó el dragón Shiru. A Cacho le tocó Andrómeda por puto. Concurro, Andrómeda era muy puto. Te ves bien, Cristian. El negro de WhatsApp. Ahí atrás. No, mira, el Poncho y el negro en WhatsApp. El Poncho, la mole está atrás, es cierto. Uh-huh. ¿Es Checo o es Brian? No alcanzo a ver bien. Se me ha traído lentes. Brian. Brian. Trae los pelos parados, Brian. Y Macario, okay. ¿No? Entre el muerto y tú. No, es Poncho. Es mole. No, es la mole. Sí, trae barba, no mames. Te la chupo. Ah, es que subí una foto porque me compré un libro de esos de no canon del universo de Star Wars. Y es un libro que dice algo así como que está dedicado a todos los que les emociona cada que ven en pantalla o leen algo de Han Solo. Así empieza el libro. Dije, esto va bastante bien. Cuando te gusta mamar pilinga, que hasta a su compadre se le antoja. Porque es algo mamándose el hombre invisible. ¿Y yo por qué me lo sabes saboreando? Sí, qué tan buena estuvo la mamada, ¿eh? Ay, güey. La revista Reñoña. Ok. Ana Valero, ¿cómo disfrutar la Champions y no morir en el intento este 14? Ok. Como si fuera una revista. Como si fuéramos una revista. Ya. Entrevista al Chicotes. Yuridia me amenazó de muerte. Sushi, limonada y el nacimiento de la mole. Ok. Ah, qué bonito, sí. Con AC/DC. Ah, qué más diera uno. Ay. A ver quién soy yo. Me pusieron a Fossi, güey, qué mal pedo. Sacando la rebano. Guaca, guaca. El Poncho de Scooter. Paquito animal. El Cristian de Peggy. El Checo, el de los viejitos del teatro. ¿Por qué no pusieron a Gaby Llanas ahí? ¿El viejito? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién es el 2? ¿El 3? ¿Qué? Eres tú, creo. Ah, qué caray. Otra. Pecha, cabecha. Ah, qué bonito. Me chingué la suma. Ahora sí le entra, culero. Eres Chile. No pueden hacer un pinche buen meme que a mí me agrade.
Ya fue todo. Qué bonito estuvo. Vamos a hacer unas amarqueñas de volada para despedirnos, ¿les parece bien? Antes de despedirnos, señor Luke Jonathan, cuidado con el cable, eso. ¿Dónde lo seguimos? Arroba puto canadiense, Instagram, Twitter, Facebook, Luke Jonathan en YouTube. Perfecto, otra vez, arroba puto canadiense. Arroba puto canadiense. Perfecto, señor Memo Hierbas, ¿dónde lo seguimos? Arroba Memo Hierbas en Twitter y en Instagram, en YouTube Memo Hierbas TV. ¿Y qué otra cosa? En YouTube Memo Hierbas TV, sí. Y el viernes hay un programa chido de Fuera del Control. Compré mis sudaderas, ya pronto les voy a decir dónde las pueden comprar. Gracias, los quiero, síganme. Va a ser chido este viaje a Japón, digo, la verdad me lo aventé bien barato. Entonces vamos a sufrir un rato. Como todo lo que haces. ¿Qué quieres decir con eso? Es andas barato. Bueno, ahora soy una barata. Sí, eres una barata. Sí. Mi culo es tuyo. ¿Todo bien? Sí. Desde antes de firmar, papá. Señorita Navalero, ¿dónde la seguimos? Arroba Navalero con doble E en Twitter y en Instagram. Y a Navalero con una E nada más en Facebook. Ok, perfecto. Señor Cristian Mesa, ¿dónde lo seguimos? En Facebook como Cristian Mesa Comediante. Ya saben, Cristian CHR, Mesa con Z. Y síganme en mi canal de YouTube, Cristian Mesa Oficial. Ahí estamos, Cristian Mesa Oficial. Y ya, el príncipe del barrio, ya, man, al chile, ya que lo suban, güey. Ya lo grabé, todavía no lo suben. ¿A mí no me lo han dado? Sí, ya lo tengo yo. Ah, sí. Por puñetas. Es que lo de... lo del príncipe del barrio... lo del príncipe del barrio fue... Lo intenté. Lo del príncipe del barrio fue porque me entregaron tarde el video y tenía que revisarlo por un tema ahí de producción. Pero bueno, ya lo tenemos, ya este sábado. Está llorando, Checo. No llores, Checo, está bien, no le pasó nada. ¿Cuánto, Checo, a Chile? Está llorando, pinche puto. Le dolió lo de su amigo. Ay, güey, llegando a la casa, güey, ya que esté cargado todo el video, güey. ¿Cómo no lo ves venir? ¿Qué pasó, güey, mamada? ¿Qué mamada? Sí, puñetas, claro, soy yo. Ya este sábado regresa el príncipe del barrio. Esta semana también se estrena Checos Café con la entrevista que le hizo Checo Mejorado al señor Cojo Feliz. Felicidades por el programa, ya la vi, está muy bonita. Va a ser la primera parte de la entrevista, porque la vamos a partir en dos. Perfecto. Está muy, muy buena, yo ya me la reventé casi toda. Me faltaron los últimos 5 minutos porque tenía que venir para acá, pero está muy, muy cotorra. Y también se estrena el programa de Cocinando con el Muerto esta semana. No me digas, ¿ya regresa esta semana, Rubí? Si Dios quiere, jueves. Ok, si Dios quiere, este jueves ya regresa, no me digas. Tendrán nuevas sorpresas, ya verán que les va a gustar. Y bueno, señor Checo Mejorado, ¿dónde lo seguimos? Gracias, en Twitter, en arroba Sergio Guiomejo Mejorado, en Facebook como Sergio Mejorado Comediante y en Instagram como Checo Mejorado. Señor Iván Femat. En arroba La Mole Chida en Twitter, soy La Mole Chida en Facebook, Mole82 en Instagram y La Mole Chida en YouTube. Yo también quiero decir mis redes, no acabé. Por favor. Sigan el Príncipe del Barrio, ya va a empezar el sábado. Y síganme en Instagram como Chris-Mesa, ahí estamos, Chris con Z y Mesa también. ¿Ya tienes que más de 10,000? ¿No? Ya tengo como 18,000, gracias a Dios. Por su pinche madre. Vamos, ahí síganme en Instagram, Chris con Z sin H. Perfecto, bueno, nada más para anunciarle, raza de Monterrey ya es sold out. ¿Qué pasó? Otra, perdón. A ver, sí. Voy a estar aquí en el Escocés el 24, este sábado que viene. Voy a estar raza de Monterrey, nos vemos aquí en el Escocés. O sea, este sábado ya. Este sábado, sí. Y el otro miércoles nos vamos a Saltillo, Tavo Morales y un servidor. Pero este sábado no van a faltar aquí en Monterrey, voy a estar en el Escocés. Gracias. Perfecto. A todos. Perfecto, boletos, perdón, a la venta en dónde. Ya, ahí en el Escocés, boletos a la venta, ahí en el Escocés. Perfecto. Ya, ok. Bueno, raza de... Es que también me falta de Saltillo. Ya sabía. La raza de Saltillo. El miércoles. Ahí vamos a estar. Miércoles creo que cae 28. No vayan a faltar raza. Vamos a estar con Tavo. Ahí sigan en la página. Ahí está todo. Ahí está. Me mordazan este cabrón. La raza de Monterrey, gracias. Ya he soldado las fechas 19, 20, 21 de abril. Madre. Muchísimas gracias. La gente nos mandaron ahí fotos que estaban haciendo fila este sábado a las 10 de la mañana, el sábado pasado. La verdad es que no sabemos ni qué decir. Me da mal pedo que hayan tenido que hacer fila, pero hicimos esto porque el año pasado nos decían que hubiéramos hecho primero en taquilla y luego en Ticketmaster, porque había gente que no tenía acceso a Ticketmaster y querían comprar su boleto y querían ahorrarse la comisión. Bueno, ahora lo hicimos al revés. Ya he soldado las fechas del 19, 20, 21 y se abrieron nuevas fechas. Jueves 26 de abril y viernes 27 de abril, dos funciones.
porque el sábado hay clásico. Entonces dijimos, no voy a competir contra un clásico. Entonces hay nuevas fechas: jueves 26 de abril, 9:30, y viernes 27 de abril, funciones 7 y 9:30 p.m. Gracias por su apoyo. Boletos en Ticketmaster y directamente en taquillas del auditorio Pabellón M. Así lo pueden buscar, ¿verdad? Gracias a la gente de Pabellón M por todas las facilidades. Les repito, 27 de abril, dos funciones, perdón, 26 de abril, 9:30. Es de aplaudir. Boletos en Ticketmaster, hambre, vamos. La vuelves a hacer. No, ya con estas vamos chido, ¿no? Con que con estas ya estamos aplaudiendo las funciones, güey. A mí me tocó también ver eso, o sea, que te manden fotos gente haciendo fila. Sí, fue una locura. Ni eventos deportivos de los Tigres y Rayados hacen eso. Gracias por la raza que se tomó la molestia y pues bueno, el show les va a gustar mucho. Y este fin de semana estaremos en Ciudad Juárez y en Chihuahua Capital. Me acompaña el señor Luke Jonathan, porque me preguntaban quién me va a acompañar. Bueno, pues está el canadiense, me acompaña. Y obviamente Poncho y un servidor. Sí, chingatela. Les quería comentar, esta semana la Radio Squad va a regalar boletos para Chihuahua y Ciudad Juárez. Así que pendientes, ¿qué programa? No sé. Puede ser desde para comenzar el día hasta los programas que cierran en la noche. Mañana hay Amos del Universo con Iván Famad y un servidor. Mañana también está el programa de Fercha Pacheco, ¿es mañana? Sí, uh-huh. Fercha Pacheco en punto de las 3. ¿El mío? Me importo a las 3 de la tarde y a la 1 de la tarde Cacho Villarreal, así que toda la programación de esta semana estén muy al pendiente porque va a haber boletos gratis. Son boletos bien mamalones, hasta mero atrás como huevo de perro, pero son gratis, no la hagas de pedo. Así que escucha la estación, la radio escuela, la radio independiente. La próxima semana, Ruby, ¿ya podemos dar el anuncio de lo que me dijiste? Sí. Del tema que son unas así horizontales y, ok, digo verticales, perfecto. La próxima semana les tenemos una sorpresa muy, muy mamadora. Un proyecto que nos tomó un tiempito, pero ya se va a poder hacer. Y en marzo les avisamos de otro todavía que nos tiene con el hocico, que no podemos decirles hasta que se firmen y se pongan todas las IES en el contrato. Bueno, vamos a hacer las sanmarqueñas. ¡Venga! ¡Jaja! ¡Échale, Checo! Este sábado en el escocés estará Cristian Mesa. Este sábado en el escocés estará Cristian Mesa. Pero qué buen putazo que se puso en la cabeza. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Que ruede el balón, que ruede la pelota. Que ruede el balón, que ruede la pelota. A ver si con este madrazo no quedaste más idiota. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. La bonita. ¿Qué? No voy a cantar, puñetas, es otra. La bonita Ana Valero ya firmó contrato. La bonita Ana Valero ya firmó contrato. No sabe que mañana empieza a limpiar con un trapo. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. El buen Memo Hierbas es fan de Vegeta. El buen Memo Hierbas es fan de Vegeta. A mí me gustaría que me hicieras una chaqueta. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Venga, no. Dice la Mesa, basta. La gente preguntaba ¿por qué no firmaba el contrato? La gente preguntaba ¿por qué no firmaba el contrato? Lo que pasa es que no había platicado con Checo Mejorado. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Sanmarqueña del Checo siempre saca risas. La del Checo siempre saca risas. Muchos tenemos trabajos respetables, pero otros son dentistas. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Yo, dicen que Sergio Mejorado te arregla los dientes. Dicen que Sergio Mejorado te arregla los dientes. Y a mí me da mucho asco ese puto canadiense. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Se me hace muy naco en un avión echarte pedos. Se me hace muy naco en un avión echarte pedos. Pero es mucho más naco un tatuaje en un dedo. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Ahí te va.
El vuelo del pedorro. El vuelo del pedorro. Un acontecimiento nuevo. El vuelo del pedorro. Un acontecimiento nuevo. Duró más ese vuelo que el noviazgo del tatuaje de tu dedo. Samarqueña de mi vida. Samarqueña de mi amor. Me voy. Al señor Cristian Mesa lo pararon en Colombia. Al señor Cristian Mesa lo pararon en Colombia. No le hallaron nada en la mochila. Porque se la había inhalado. Porque ya se había fumado toda la Samarqueña de mi vida. Samarqueña de mi amor. Voy. Al señor Cristian Mesa lo pararon en Colombia. Al señor Cristian Mesa lo pararon en Colombia. Y no le encontraron nada, lo traía dentro de la cola. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Al señor Cristian Mesa lo pararon en Colombia. Al señor Cristian Mesa lo pararon en Colombia. Pero es más padre que te paren en Colombia que el cojo feliz este en Tachueco. ¿Cómo era el de? ¿Cómo era el otro? La pata mocha. Tiene la pata mocha. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Venga, Cristian, venga. Me quieren correr de mi casa porque no he pagado la renta. Me quieren correr de la casa porque no he pagado la renta. Ya déjense de mamadas, nomás las mías les entra. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. En Colombia pararon al buen Cristian Mesa. En Colombia pararon al buen Cristian Mesa. Y cómo te agachaste, qué buen chingazo en la cabeza. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Estos samarqueñas a veces salen culeras. Estas samarqueñas a veces salen culeras. Pero muchos salen muy buenos y otros salen de Memo Hierbas. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi bola, Memo Hierbas. Qué chinga en la cabeza. Se metió Cristian Mesa. Qué chingazo en la cabeza. Se metió Cristian Mesa. Pero también en Colombia pararon a Cristian Mesa. Ya todas en una. El cojo feliz. El señor Memo Hierbas. Batalla para los chistes. El señor Memo Hierbas. Batalla para los chistes. Pero no sé, mi Cristian Mesa, qué buen putazo te metiste. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Ya bájenle a su pedo, ya me estoy enojando. Yo cuando estaba morrillo, me gustaban los tazos. Me gustaban los tazos. También de morrillo, por mi casa había unos putazos. Unos que te dieron un culazo. Sí, yo pensé que ibas a decir al cojo le falta una mocha. No, por mi casa. Yo de morrillo. El cojo tiene la pata mocha, pero. Me gustaban los tazos. Morrillo. Me gustaban los tazos. Pero hace un ratito, Cristian, neta, que vaya, qué putazos. Se metió un santo putazo. Venga, Memo. Sergio dice que quiere que. Ya. Mi amigo Sergio quiere que le haga una chaqueta. Mi amigo Sergio quiere que le haga una chaqueta. Porque no le sobas mejor la cabeza a Cristian Mesa. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. El pinche samarqueña está cuadrado. Memo se andaba burlando de los versos de Valero. Memo se estaba volando de los versos de Valero. No sé por qué te burlaste si el tuyo está bien culero. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo quiero que Memo Hierbas me haga una chaqueta. Yo quiero que Memo Hierbas me haga una chaqueta. O si no, de perdido, que me baje la bragueta. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Aviéntame una frase o algo. Putazo en la frente. Ana Valero hace rato habló un deportista madrazo. Hace rato. Habrá un deportista madrazo. Pero
Nada mejor que el madrazo que se metió Cristian Mesa. Wow. No, nada más mejor que Cristian Mesa se metió un madrazo. Sí. ¿Qué es? Ya lo contaron. Ya lo contaron. Es repetido, puñetas. Ese Sergio mejorado es bueno para madrear. Ese Sergio mejorado es bueno para madrear. No sé si va a aventar una sanmarqueña o pararse a mear. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. La próstata se inflama y te manda a orinar. La próstata se inflama y te manda a orinar. Pero también lo que se inflama es la cabeza de Cristian. Ay, güey, ya lo vamos a despedir, mis hermanos. Muchísimas gracias. Apoyen en nuestras redes, escuchen la Radio Squad y no se claven. Recuerden que somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó. ¡Qué buen puta! ¡Qué buen puta! ¡Qué buen puta! Siempre, vámonos. Ya, ya, ya.